¿Cómo le va? Muy buenos días, como siempre, y con el enorme, enorme placer, pero hoy más que nunca, renovado placer de poder saludarle. Le agradezco que nos acompañe un año más. 2020 inicia con ustedes, además, iniciamos esta mañana el primer programa del año, el cual deseamos también para ustedes, a nombre de quienes conformamos Grupo Informativo 21, un año venturoso, un año de trabajo, un año de salud y de mucho amor. Muchísimas gracias por acompañarnos, como todos los domingos, de 10 a 12 en Edición 21, su mes de análisis político, informativo y siempre, siempre algo más. Yo soy Alejandra Sánchez y les recuerdo que estamos llegando a ustedes a través de la señal de Telesistemas Potosinos, Canal 21, para la región media del estado de San Luis Potosí y para todo el mundo vía Facebook Live, Noticiero Edición 21 Río Verde. Le repito a usted la página, Noticiero Edición 21 Río Verde, en vivo los domingos de 10 a 12 del día desde hace casi 14 años. Y se retransmite este programa hoy mismo de 8 a 10 de la noche, mañana lunes 2:30, 4:30, todos los días en punto de las 10:30 de la noche. Hoy, ¿sabe de qué vamos a hablar? Sí, claro, de año nuevo, vida nueva, deseos nuevos. Entre ellos, por supuesto, siempre está la salud. Vamos a hablar con dos expertas al respecto y con algo muy novedoso. ¿Sabe lo que son los alimentos probióticos? Prebióticos también. Bueno, hoy vamos a hablar de nutrición y de este tema sumamente importante. Más tarde vamos a hablar, se acerca la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa por la cabeza a Trump? Que a pesar de que está en este año de elecciones en Estados Unidos, usted sabe, ha declarado lo que podríamos pensar muchos, que es el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Tenemos muchos temas, mucho de qué platicar con usted y con nuestros analistas políticos más adelante. Así que quédese con nosotros. Voy a un breve receso, 20 segundos, no me tardo, regresamos porque ya iniciamos. Muchísimas gracias, gracias por continuar con nosotros. Y esta mañana le decía que vamos a hablar de buenos propósitos, de salud, sobre todo, usted lo sabe mejor que nadie, que somos uno de los primeros lugares de obesidad en el mundo. Lamentablemente, esta enfermedad crónica, que además es crónico, degenerativa, cada día cobra más víctimas en todos los sentidos. Usted sabe que inclusive una simple gripa se agrava en personas con obesidad. Aquello del dengue es mortal para quienes están con sobrepeso. La vida sedentaria, qué sé yo. Pero voy a hablar. Esta mañana estoy muy contenta porque me acompañan en el estudio a mi muy querida nutrióloga, la licenciada Paulina Figueroa Rodríguez, a quien agradezco como siempre. Pau. Ay, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias feliz por año. La invitación. Feliz año para usted y para todas las personas que nos ven en casa. Muchísimas gracias. Está con nosotros la químico-farmacobióloga Irma Orduño Pérez, fermentista y promotora de la importancia de la inclusión de probióticos en la dieta. Usted dirá, ¿qué es eso? Bueno, ahorita nos van a explicar. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, buen día. Gracias por acompañarnos. Igualmente para todos. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, empezamos el año y cuando está uno chiquito, bueno, cuando yo estaba joven, me has hecho 80 años. Decía, no, el año que entra voy a aprender inglés. No, ahora sí, entrando el año me pongo a dieta, aprendo inglés, hago ejercicio, chalala, chalala. Y así se nos fueron los años. ¿Cuáles eran los deseos de ustedes? Bueno, el primer deseo era tener una salud óptima. Entonces empecé a trabajar sobre ello, ¿sí? A documentarme, a prepararme para poder tener como la estabilidad, porque bueno, yo estoy consciente que teniendo salud, lo demás viene por añadidura. Así es cierto. Pau. Híjole, bueno, mis propósitos eran más sencillos. Yo creo que de chiquita pues pensaba de que ser mamá y realizarme, ¿no? Pero ahora ya de grande también ahora que uno es mamá, va pensando uno en el área de la salud, como lo dice Irma, y sobre todo cuando uno tiene hijos,
que ya me, cuando uno está metido en el rollo de nutrición, dice, híjole, pues ¿por qué no inculcarles desde chiquitos? Si uno ya empezó de grande, ¿por qué no inculcarles desde chiquitos a llevar una buena alimentación, a cuidarse, a que cuiden su cuerpo desde adentro, no solamente por fuera? Decía en el intro que somos uno de los países con más obesidad. ¿Por qué, a qué le atribuyen esta situación? Pues ahorita la mala nutrición, de que lamentablemente ya todo lo que comemos pues contiene químicos, la comida rápida, la gente ya cada vez es más sedentaria, ya no hace ejercicio. Que me imagino que ahorita muchas de las personas que nos están viendo es algo que deben de tener en la lista de sus propósitos de año nuevo, ¿no? Estadísticamente lo que ponemos en la lista siempre es el meternos a un gimnasio e ir con el nutriólogo, ¿verdad? Sí, bueno, ¿sabes? También pienso que es mucho hábitos heredados. En cuanto a que vimos que nuestros papás se alimentaban así, entonces seguimos esa misma línea o ese patrón, ¿no? Y bueno, ahorita cada vez más gente está siendo consciente de cambiar esos hábitos para, pues, obviamente... No, es que antes decían, inclusive, decían que un niño gordito está bien sanito, ¿no? Claro. Era como un mito, ¿no? Era mito y era creencia de las abuelitas de que está gordito, está sanito y deja que tenga un mal de amores, decían antes, y se le va a pasar, ¿no? Ajá. Pero la realidad es que no es eso, sino que de verdad a los niños con obesidad los tenemos que atender desde temprana edad, perdón, porque un niño obeso pues está relacionado a ser hipertenso, a ser diabético, entonces todo eso se puede prevenir. Yo siempre que vengo a hablar a su programa, me gusta hablar de la nutrición desde el punto de vista preventivo, no usar la nutrición ya cuando ya uno está enfermo, ya cuando ya se requiere, sino usar la nutrición desde el punto de vista preventivo. Y bueno, quiero que sepan que así luego acabo de estar pesando casi 80 kilos, qué pena. Y con una dieta, mi nutrióloga de cabecera desde hace años es Paulina. Gracias. Cuando le hago caso, porque de repente me mando. Gracias. Pero sí, bajé con una facilidad 13 kilos, yo creo que en unos 4 meses, sin matarme de hambre. Dicen que chango viejo no aprende maroma nueva, ¿verdad? Es complicado a los más grandes que nos vuelvan a reeducar. Por eso es importante que usted acuda con el especialista y que lleve a sus pequeños para que, como bien anotaba, desde temprana edad aprender estos hábitos. Desde temprana edad. Es un manejo a veces multidisciplinario cuando, sobre todo en caso de niños, ¿no? Porque ya es manejo ahí del pediatra, del nutriólogo, incluso a veces del psicólogo cuando ya hay algo más complicado. Pero pues hay que ver la nutrición desde el punto de vista, les vuelvo a repetir, preventivo. Así es, totalmente de acuerdo. Ahorita compete totalmente en lo que es como el tema de salud pública, ¿no? Entonces, el tema de salud pública es totalmente prevenir a largo plazo pues enfermedades crónico-degenerativas, que en este caso sería también enfermedades metabólicas como la diabetes y la obesidad. Uh-huh. Efectivamente, ahorita que estamos con mucha gente quejándose que no hay suficientes médicos, que no hay suficiente medicina, los problemas de salud son bastante graves y le cuestan mucho a nuestro país, pero sobre todo la calidad de vida de nosotros disminuye. Uh-huh. Esta manera de educarnos para comer, para vivir bien, creo que debe de ser el mejor de los propósitos que usted tenga para reeducarse, pero sobre todo educar a los más pequeños. Paulina, ¿qué sugieres? En una casa todo el mundo de repente dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que no tengo dinero para ponerme a dieta. Bueno, sí suele pasar mucho, sobre todo cuando van, yo veo mucha gente de comunidades y de repente me dicen, híjole, no tengo acceso a comprarme ciertas cosas, ¿no? Pero yo les digo, yo les digo, la nutrición no va de la mano con llevar una buena nutrición con el costo. La verdad, uno se puede adaptar a las necesidades de cada paciente. Incluso una de las cualidades de la dieta es que tiene que ser, para empezar, variada y de acuerdo a las necesidades y las posibilidades económicas de cada paciente.
Y sobre todo, bueno, aparte del estatus, yo creo que ahora sí que el lugar donde vives, si ahí crecen las verdolagas, claro, pues comen sí, verdolagas, claro, y ahí hay nopales. Sí, para eso es la importancia de la historia clínica. Uno hace una historia clínica y ya ahí uno puede indagar de los hábitos alimenticios del paciente, del estilo de vida. Entonces, pues obviamente si uno ve que es gente de bajos recursos, pues se le dejan cosas a las que tiene acceso. Sí. Pero no está, no, perdón que interrumpa, no está peleada la economía, o sea, sí que el bolsillo con una buena alimentación. Eso es mito, uno puede cuidarse. Oye, hasta se gasta menos, ¿eh? Se gasta menos el comer sano. Porque dejas de tomar la refrescote de 2 litros. Claro. Dejas de llevarte las papitas, sea, porque yo veo cómo pasan los niños o la mamá de los niños, pasan con... a la tiendita del lado donde vivo, pasan con su refrescote, con sus papas, con sus churros, con... esa es la comida. O con facilidad que, bueno, muchas mamás, yo no lo hago. El otro día en la escuela se quejaban de que, oigan, ¿por qué les venden chucherías en la escuela? No voy a decir el nombre, ¿verdad? ¿Por qué les venden chucherías y el refresco y las papitas y la? Y me decían, a ver, aquí está la nutrióloga, ¿qué opinas? Y les digo, levántense temprano a hacerles el lonche a sus hijos. Eso es lo que opino. O sea, se supone que ya lo de las cooperativas era una reforma que ni siquiera se aplicó, que las iban a quitar. Eso existe, pero pues no podemos echarle la culpa tampoco al gobierno, ¿no? La realidad es que está en uno como mamá y como ser humano en a los niños decirles, sabes que aquí está tu lunch, no te doy dinero para gastar. Yo a mis hijos lo que hago es que un día a la semana les doy dinero para que se compren algo, pero los demás ya llevan su lunch, que es algo, son cosas nutritivas. Y es además cariño. Sí. Además es cariño, claro. No es dedicación. Claro. En el sentido de la alimentación y de la nutrición, y quiero dejar para más adelante, Paulina, si me lo permites, un ejemplo de dieta, de que nos diga, por ejemplo, qué pueden llevar de lunch, etcétera. Pero también me encontré con esta novedad de los alimentos probióticos. Y luego también leí que es, también hay prebióticos. Así es. ¿Nos platica, por favor, Irma? Sí, mira, ahorita últimamente me ha dado mucho la información de que la mayoría de los alimentos tiene probióticos, ¿no? Ya encontramos cada vez más alimentos, pero realmente, ¿qué son los probióticos? Los probióticos no son otra cosa más que microorganismos benéficos que, administrados en cantidades suficientes, pues generan un beneficio a la salud. Son principalmente bacterias, levaduras y hongos amigables que se van a depositar en nuestros... ¿Por ejemplo? Por ejemplo, tenemos... todos los humanos tenemos diferentes microorganismos que se depositan en diferentes partes del cuerpo, como la piel, las mucosas y sobre todo en el intestino, que se le llama eso microbiota intestinal o flora intestinal. Pero este debe de tener un balance. Cuando nosotros tenemos un desbalance en nuestra microbiota, que esto es, tenemos un exceso de bacterias no tan amigables, patógenas, empezamos a tener ciertos efectos en nuestra salud. Entonces es ahí cuando nosotros debemos de ingerir probióticos, que son bacterias benéficas, que lo que van a hacer es ayudar a desplazar estas bacterias malas que nos ocasionan ciertos problemas en la salud. Pero hay que buscar que estos probióticos estén realmente vivos para que nos puedan causar ese efecto positivo. Entonces, los alimentos probióticos actualmente, pues bueno, ya cada vez hay más, que son otra cosa más que alimentos fermentados. Por ejemplo, sería el yogur, el kefir, el kombucha, algunas verduras fermentadas como el kimchi, el chucrut, que cada vez encontramos más en el mercado. Me hablas como en inglés. Sí. Pero a ver, por ejemplo, aquí como qué podemos encontrar en la tiendita, si no en la tiendita, a lo mejor en una tienda de nutrición que hay aquí, ¿vale? Sí, bueno, mira, ahorita pueden encontrar de muy fácil acceso lo que es el kefir. El kefir no es otra cosa más que, digo, recordaremos que a veces nuestros papás antes fermentaban, que eran unos pequeños animalitos, como que le llaman búlgaros. Ajá. Que eran los que fermentaban y daban de resultado yogur. Ese es un alimento o el perfecto ejemplo de un alimento fermentado. Ahora, por ejemplo, está el kombucha, que ya lo venden en muchos supermercados también, que es un alimento fermentado que genera gas, que es como tipo refresco. ¿Qué es el kombucha? ¿Cómo viene la presentación? ¿Cómo es?
La kombucha es como un tipo refresco que se fermenta a través de azúcares y el resultado final son un conjunto de levaduras y bacterias benéficas, al igual que el kefir. Entonces, el kefir es como un tipo yogur y, bueno, ya hay diferentes presentaciones, incluso hasta hay veganos. Y el kombucha es un excelente sustituto, por ejemplo, para el refresco, porque tiene esa consistencia gaseosa que incluso te ayuda muchísimo a la digestión. Es buenísimo también. Entonces, digo, ya es cuestión de... Esto es muy nuevo, ¿no? Sí es nuevo en cuanto a que el kombucha, el kefir ya es muy conocido y realmente creo que ya en los supermercados hay muchas presentaciones de kefir. Entonces solo es cuestión de buscar que diga kefir, porque el yogur... ¿Con K de kilo? De kilo. Okay, okay. Porque bueno, tenemos el yogur que también es un alimento probiótico, pero tiene una pequeña diferencia con el kefir. El yogur tiene muy pocas bacterias o diferentes tipos de bacterias. Digamos que solo tiene cuatro especies, por así decirlo, uh-huh, de bacterias benéficas. Y el kefir tiene hasta 36 diferentes tipos de bacterias. Entonces, es cuatro veces aún más concentrado en probióticos que un yogur normal. A ver, para quienes no sabemos nada al respecto, fermentista, además, dice tu encabezado, tu sí, título. Fermentista es precisamente esto de lo que me estás hablando, de alimentos fermentados. ¿Qué podemos hacer en casa? Si una ama de casa nos está viendo, que creo que nos están viendo algunas, que nos está viendo, que diga, a ver, yo no le entendí mucho, pero como qué sí puedo hacer. Los búlgaros, bueno, sí, es baratísimo eso. Sí, totalmente, es cuestión nada más de encontrar personas, porque por lo regular estos son regalados de una persona. De casa a casa, sí, sí. Claro, sí. Entonces es cuestión de cuidarlos y empezar a hacer los fermentos en casa. Yo sé que ahorita por el ritmo de vida que llevamos la mayoría, que bueno, estamos como muy cortos de tiempo, si ya no pudieran a lo mejor dedicarse a este tipo de fermentos o poder fermentarlos en casa, los pueden conseguir. Incluso aquí en Río Verde hay algunos puntos donde pueden encontrar de venta ya estos productos fermentados. Y si no, pues bueno, si tienen tiempo y realmente quieren dedicarse a esto, es muy sencillo. Ya cada vez en internet pueden encontrar las recetas de cómo poder fermentar. Bueno, ¿tú les puedes ayudar? Claro. ¿En dónde te encuentras? Mire, nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook e Instagram. Subimos muchísima información sobre cómo es importante, la importancia de consumir probióticos. Y bueno, el positivo que tiene para la salud. Nos pueden encontrar en Facebook como Probiorganic o en Instagram también como Probiorganic. 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 Ajá. De hecho, como fermentista, pues nos dedicamos a producir diferentes tipos de productos, incluso veganos, productos o fermentos veganos, para que puedan incluirlo en su dieta, incluso la gente que no puede consumir lácteos o que son veganos o vegetarianos. A ver, aquí ya estoy encontrando. ¿Es esta? Sí, Probiorganic. Exacto, es esa. Ajá, Probiorganic. Probiorganic, con una O. Ajá. Uh-huh. Ahí incluso subimos información, artículos, investigaciones sobre las últimas resultados que se han dado en investigación de probióticos. Entonces, bueno, realmente es una página muy informativa para que la gente pueda entender más allá del alcance que tiene. Fíjate que yo me acuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, que decían, es que tanta medicina que le dieron, tanta penicilina, tanta medicina, le destruyó la flora intestinal. Sí. Llegan niños o son niños que tienen constantemente diarrea o que están constantemente enfermos. Así es. En ese caso, ¿cómo le ayudan estos? Bueno, es una maravilla, porque primero decía, toda aquella persona que consuma probióticos o que haya llevado un tratamiento de probióticos, es importante que recupere esa flora intestinal o esa microbiota intestinal, porque los antibióticos lo que hacen es que van a matar todo tipo de bacterias que albergamos en nuestro cuerpo, entonces nos deja desprotegidos totalmente. Mata bacterias buenas, pero también bacterias malas. Uh-huh. Yeah. Entonces hay que recuperar estas bacterias y esto se hace a través de la ingesta de probióticos, que pueden ser probióticos naturales o en suplementos o en cápsulas. Entonces, una forma de poderlo recuperar también sería a través de la ingesta de probióticos o de fermentos.
Entonces, lo que van a hacer es que van a meterse dentro de nuestro cuerpo bacterias benéficas para que luego nos puedan defender y no quedemos descubiertos o indefensos ante bacterias del ambiente patógenas. Bueno, ¿y quién me regula? ¿Cómo sé cuando ya tengo mi ejército de buenos contra los malos, como que ya es demasiado, ¿no? Porque tiene que haber un balance, ¿no? Un balance, claro. Mira, hay signos y síntomas característicos que te dan pie a que tú puedas identificar que no tienes una buena flora o una buena microbiota intestinal. Esto es, por ejemplo, cuando ya empiezas a sufrir diarreas recurrentes o cuando empiezas a sufrir de estreñimientos. Pueden ser los dos extremos. Sí, claro, pueden ser los dos extremos. O cuando tu digestión ya no piensa ser la óptima, que empiezas a tener reflujo, inflamación, gases, que se dificulta mucho esa digestión, es un claro síntoma de que tu microbiota ya no está en equilibrio, que empiezas a tener una inclinación hacia a lo mejor más bacterias patógenas que buenas. Entonces ahí ya se rompe ese equilibrio. Uh-huh. Bueno, ayer leía yo un artículo precisamente de lo que comentaba de los antibióticos, de la flora intestinal, de los probióticos, perdón. Leía un artículo que dice: los antibióticos administrados para el resfriado común representan cerca del 30% de las prescripciones de antibióticos realizadas de forma errónea en las clínicas y hospitales de Estados Unidos. Estoy hablando de Estados Unidos, no aquí de México. Peor. Está peor. Imaginen. El uso excesivo de antibióticos se considera actualmente una de las principales amenazas para la salud pública mundial, ya que contribuye al problema de la resistencia a los antibióticos. Los microorganismos desarrollan la habilidad de resistir a los fármacos diseñados para eliminarlos, y pues es lo que daña lo que usted comentaba, la flora intestinal, que desde chiquita, cuando sus hijos estaban chiquitos, decía: híjole, el pediatra me comenta esto, que el antibiótico le compone una cosa pero le daña otra. Entonces, por eso hoy estamos aquí, para hablar de la inclusión de los probióticos en la dieta, para llevar una sana alimentación. De repente a mí me ha sido muy complicado, Irma, prescribirlos, porque luego los doy en la dieta, y me dicen: pues, ¿cómo se comen? ¿Dónde los compro? Y aquí lamentablemente no hay tanta cultura. Pero sí hay que, ojalá que la información que estamos dándoles el día de hoy les sea de utilidad, para que de verdad tengan un cambio en su estilo de vida y que de verdad los puedan incluir en su dieta, ya sea que los consigan, que los hagan en casa, porque tiene muchos beneficios aparte para elevar el sistema inmunológico, ¿no? Totalmente. Incluso, tan solo si nos vamos desde el concepto básico, es que una persona que se pueda alimentar súper bien, a lo mejor muy variada su dieta, pero si no tiene una adecuada microbiota o flora intestinal, no va a poder absorber de manera óptima esos nutrientes, hierro, calcio. ¿Se van a ir? Claro, porque quien se encarga de absorber estos nutrientes es totalmente la microbiota intestinal. Entonces hay que partir desde ahí, ¿no? Si yo me quiero empezar a alimentar de una forma diferente, mi dieta, quiero mejorarla, bueno, tengo que ponerle total atención a mi microbiota para que entonces pueda tener un mejor resultado. Uh-huh. ¿Hay alguna edad para que digas: no, mira, ya la señora es demasiado grande, o el señor ya está muy viejito, ahí ya no se le puede hacer nada? ¿Hay una edad límite máxima o mínima? Ese es un buen punto, porque a mayor edad se va perdiendo mayor cantidad de bacterias probióticas. Entonces, esto es, cuando nacemos sin microbiota. La empezamos a adquirir a través del canal de parto, la leche materna y obviamente la alimentación que vamos llevando en el transcurso hasta los tres primeros años, que es la primera microbiota que se forma, que le llaman la autóctona. De ahí a la edad adolescente, adulta, bueno, digamos que es como que la microbiota que está en mejor estado u óptimo, pero conforme vamos haciéndonos más grandes y vamos llegando a la tercera edad, se van perdiendo cierto tipo de bacterias, incluso que se llaman bifidobacterias. Digo, al final no es necesario como que aprenderse todos esos nombres bacteriales, sí, ¿verdad? Pero sí es importante tomar en cuenta que las personas adultas o tercera edad es más conveniente que consuman probióticos, o es más recomendable, porque van perdiendo conforme van avanzando en la edad. Ahí me lo tiene que recomendar mi nutrióloga, mi pediatra, mi geriatra. Uh-huh. O sea, ¿quién me lo tiene que recomendar o yo tomo la iniciativa? Mire, sí se puede consumir incluso sin receta, pero aquí es importante que, dependiendo si hay algún padecimiento en las personas de tercera edad, porque
algunas contraindicaciones, por ejemplo, las personas que tienen el sistema inmunológico debilitado, las personas que tienen trasplantes, que han pasado por ciertos procesos inmunológicos, ahí sí es importante que el médico pueda supervisar la ingesta de estos probióticos, porque pudieran causar un efecto, digamos, no tan benéfico. Pero fuera de eso, si son personas a lo mejor con problemas metabólicos como diabetes, hipertensión, no tendría mayor problema, sobre todo si son probióticos de alimentos fermentados, porque al final son alimentos, no son suplementos que contienen mayor cantidad de probióticos. Los alimentos. ¿Ustedes los venden? Sí. Ah, bueno, vamos a ir a esa parte al regresar de unos mensajes, porque quiero que usted se ponga en casa con un lápiz y un papel o con el teléfono, claro, como usted guste, porque les vamos a pedir tips para así, muy prácticos, para que usted y yo tengamos un mejor 2020. No le cambie, regresamos. Pues mire usted que nos encontramos con una muy agradable sorpresa, y resulta que la química no tan solo nos platica, también lo están produciendo. Pero no estés aquí, ¿verdad, Irma? Estamos en San Luis, en la ciudad. Creo que es lo que estoy viendo aquí. No sé si me puede hacer algún acercamiento con la robótica, amigos. ¿Se puede o estorba esto? Te lo voy a, perdón, me voy a parar y voy a ponerlo acá para que veas si la robótica me lo capta ahí, Merito, ¿verdad? Y que nos hable y la química, sí, acerca de qué es lo que estamos viendo. Ahí está. Son productos fermentados, es el resultado de la fermentación, y este es un alimento que ya contiene una gran cantidad de probióticos, uh-huh, bacterias vivas, y te han sido analizados por los laboratorios de la Universidad Autónoma, donde constaté que son productos que contienen bacterias vivas, probióticos, y que además son productos que contienen muy baja cantidad de grasa, azúcares y sodio. A ver, me decías que en San Luis se venden varias tiendas. Sí. ¿Y aquí en Río Verde? Aquí en Río Verde lo pueden encontrar en una tienda que se llama MP, me parece. No sabemos bien el nombre, pero es la única tienda de productos naturales, orgánicos. De Mildred, la hija del doctor Marquitos, ahí en la calle Madero. Sí. Entre. Antes de llegar a Telmex. Entre Jiménez y Aldama. Ahí en esa altura, a un lado del consultorio del doctor Marquitos, que todos lo conocemos así, ahí pueden encontrar en la tienda de esta joven, en la página me dijiste que es Probio Orgánico, con una sola O. Así es. Probio Orgánico. En ahí. Esta tienda pueden encontrar el kefir vegano, del que les hablé, para la gente que no consume lácteos o simplemente que si es intolerante a la lactosa. Lo pueden conseguir, es kefir de coco, este azulito que ven aquí, lo pueden encontrar en esta tienda. Uh-huh. Kefir. Kefir. ¿Qué es diferente? ¿Esto es? Alimento. No, pero este es el alimento fermentado, este es el. Kefir. ¿Esto es el kefir? Este es el kefir, es el resultado. Perdón por mi ignorancia. No, es bueno aprender, ¿no? Claro. Claro, hay dos tipos de kefir, bueno, de búlgaro, de donde proviene, que son los búlgaros de leche y otros que son búlgaros de agua, llamados tíbicos. El kefir de coco es elaborado con búlgaros de agua, porque, bueno, obviamente tienen que ser veganos, y el de leche, pues con búlgaros de leche. Uh-huh. Ahora, nosotros nos dedicamos a lo que es el fomento y difusión sobre la inclusión de probióticos. Hacemos los productos porque mucha gente me decía, bueno, ¿y dónde los conseguimos, no? ¿O cómo los podemos adquirir? Entonces fue así como empezamos a fermentar o a elaborar estos productos. Entonces la gente empezó a pedir, bueno, ¿sabes qué? Los queremos conseguir de más fácil acceso. Es por eso que nos empezamos a colocar en diferentes tiendas en San Luis. En San Luis, dime, y te voy a decir por qué me interesa que digas. Uh-huh. Porque haber entrado a estas tiendas no debe haber sido fácil. Debe haber sido bastante complicado por los estándares de calidad y demás. Dinos, sí, en dónde, por favor. Mira, lo pueden encontrar en la tienda de la universidad, de la UASLP, que le llaman la Unitienda, que es una tienda... ¿Por diagonal Salvador Nava? Exacto, lateral Salvador Nava, ahí también lo pueden encontrar. Están otras tiendas de productos orgánicos y saludables, como lo que es Biótica, Cuesco, que es una tienda que tiene dos sucursales, una que está sobre Himalaya y otra que
estás, la otra tienda o la otra sucursal está en calle Cuauhtémoc, 1480, si no me recuerdo el número. También lo tenemos de venta en Obody Spa, que está sobre Sierra Leona, también en Holjus, que está en la calle de los Alpes, y bueno, también lo pueden encontrar de venta en Sweet Vegan Market, que está sobre la calle de Nereo, donde está Office Depot, casi enfrente de Office Depot, en la calle de Nereo, ahí también lo pueden encontrar de venta. Y también participamos una vez al mes en diferentes mercaditos artesanales, porque bueno, lo ideal es que la gente también encuentre otro tipo de productos lo más o lo menos procesados posible. Claro. Y ahí en nuestros mercaditos también nos dedicamos a darle información sobre cómo es que se debe de tomar, porque como comentaba al principio, como es un producto que es 4 veces aún más concentrado en probióticos que un yogur normal, se toma en pequeñas cantidades, no se toma como un yogur que me tomo toda la botella, el vaso, ¿no? Ajá. Se debe de tomar en pequeñas cantidades todos los días si gustan, toda la semana, durante meses seguidos, pero el secreto es que debe de ser en pequeñas cantidades para que se pueda absorber correctamente. Y aparte, porque todos los días nosotros perdemos bacterias intestinales cuando vamos al baño, y si a eso le damos que el estrés, la alimentación, bueno, perdemos aún más bacterias, hay que recuperarlas, y la mejor manera de recuperarlo es tomándolo diario. A ver, doña Paulina, vamos a hablar ya más aterrizado. Esto me parece muy interesante. Muy, muy interesante. Te agradezco mucho. Yo inicialmente invité a mi nutrióloga. Gracias. Pero ella me sugirió que trajéramos a la química. Con esto que es tan interesante. Sí, no, la verdad es una joya tenerla aquí, porque es una chava que ama lo que hace y que tiene, bueno, conocimientos de nutrición, de probióticos, de fermentista, todo lo que las dudas. Ojalá que, no sé si tienen si pueden hacer llamadas por si alguien tiene alguna duda y se las quiere preguntar directamente, porque yo, bueno, antes de pasar al tema de los propósitos, sí tengo la duda de que les expliques a las personas que nos están viendo. Uh-huh. La dosis, dices, es una dosis pequeña, pero ¿qué? ¿Un shotcito? Sí, un shot diario. Ajá. Y lo ideal es que se consuma en ayuno. Aquí el punto que se tome en ayuno es porque se pueden absorber mejor con el estómago vacío. Okay. Esto es, este producto tiene un sabor un tanto ácido, que es el resultado de la fermentación, porque las bacterias generan ácido láctico que le da ese sabor acidito. Pero esta misma acidez es una forma en la que las bacterias se protegen para poder sobrevivir el pH del estómago y la bilis. Entonces puede sobrevivir todo este tracto y llegar al intestino, que es donde tienen que llegar para hacer su función. Entonces, si lo tomamos en ayuno o antes de acostarnos, se absorbe mucho mejor, y es el vasito tequilero. Siempre les digo, por ejemplo, si hay algún problemita gastrointestinal como inflamación, estreñimiento, gases, lo ideal es en ayuno para poder tener como un efecto casi inmediato, ¿no? Y entonces, o antes de dormir, aquellos que por la noche tienen mucha flatulencia. Sí, ¿verdad? Para todo, sí, para sí, todo. Sí. O el reflujo. Sí. Que mucha gente tiene reflujo, le da por lo regular en la noche. Perfecto, te cae muy bien en la noche o en la mañana, que les da el reflujo. No suple. O sea, si me lo tomo en la noche, ya no me lo tomo en la mañana. Lo ideal es tomarlo una vez al día. Okay. ¿Y en niños? Y en niños es cucharadas a partir de 3 años. 3 cucharadas. Mira, me dicen, okay. José Juan Ramos dice, ¿es caro comprar o hacer probióticos? Qué buena pregunta. Dinos, ¿cuánto cuesta? Esto es un litro, ¿verdad? Sí, es un litro. Este litro cuesta 110 y el de coco 120. Ajá. Ahorita por cuestiones de transporte, no los traje, pero los manejamos en frascos de vidrio. Ahorita la presentación que están viendo es de plástico, pero nosotros ya manejamos lo que es puro vidrio, claro, para poder reducir el problema de la contaminación. Un envase retornable para comprar, claro. Totalmente retornables. Y cada que lo retornan, bueno, se les hace un descuento su próxima compra. Así fomentamos, bueno, que la participación de la gente en cuanto a retornar y reducir la contaminación. Y aparte que se conserva mucho mejor. Claro. Pero aquí en ese litro es el tratamiento aproximadamente de cuántos días. Este te dura de 14 a 16 días. Esto me encanta porque en un litro ustedes pueden ver un antes y un después perfectamente. Aquí es importante también mencionar qué podemos tener en los primeros días
extraordinario o un efecto en cuanto a la restauración de nuestra microbiota, que nos podemos llegar a sentir un poquito más inflamados, a lo mejor como más distendidos, pero eso es totalmente normal, porque ese inter... ¿Cómo? Perdóname, ¿me repites esto? Porque me distraje checando acá los mensajes. Digo que al principio, cuando la gente lo empieza a consumir, ¿sí?, pudieran tener, no todos, porque depende mucho de la bioindividualidad, esto es que la gente pudiera llegarse a sentir un poco más inflamado, un poco más distendidos, con molestias incluso aún más marcadas, pero esto es totalmente normal, porque es en el inter en que las bacterias malas están yendo de nuestro cuerpo, pero ya no se quieren ir. Se están resistiendo. Se resisten y generan ciertas sustancias que generan malestar en nuestro organismo, pero eso pasa totalmente. ¿Cómo cuáles sustancias? Son sustancias, son como la respuesta que ellas generan. Ya. Son productos al final. Como me estoy defendiendo. Exacto, sí. No me quiero ir. Y el peor error que podemos hacer es decir, me cayó mal y no me lo tomo. Exacto, es lo peor que pudieran hacer, porque al final estamos terminando el proceso de desintoxicación, por así decirlo. Entonces, esto se quita totalmente después de 7 días. Perfectamente ustedes van a poder darse cuenta después de esos 7 días, esa mejora. A ver, perdón. ¿Qué diferencia hay? Yo no tengo ningún problema con los productos animales, yo como carne. Uh-huh. O sea, ¿yo puedo tomar cualquiera de los dos o para mí es la de leche? La de leche. No, cualquiera de los dos pueden tomar, no hay ningún problema. El otro está como de opción para la gente que no consume lácteos. Veganos. Veganos. Totalmente. O intolerantes a la lactosa. Casi intolerancia a la lactosa. Sí, el de leche es un alimento que, como ya está predigerido por las bacterias, es de muy fácil digestión. Incluso la gente que es intolerante a la lactosa lo puede consumir perfectamente porque, primera, toma muy pequeña cantidad y, en segunda, está predigerido. Entonces, es muy asimilable para la gente que es intolerante. ¿Le recuerda a usted que, bueno, está la página, creo que ya me la pusieron por acá mis compañeros, está la página de para poder accesar, ahí está, Probiorganic. Ajá, ahí la tenemos, la página, para que se pongan en contacto directo, y si no, es bien importante esto, aquí en la tienda de Mildred González. Si no sabemos el nombre, lamentablemente. Sí. Mildred González. Pero ahí lo encuentra. Es MG, creo que sí. Sí, tiene un nombre raro. MG. Mildred González, que está ubicada en la calle Madero, a un costado del consultorio del doctor Marquitos. Así que ahí lo pueden encontrar y dijimos que cuesta 110. 110 o 120 en el litro. Ahora, también es importante que la gente... Perdón, es que yo estoy emocionada. Ahorita te dejo. Nada más porque esto te vas a olvidar también del estreñimiento. Totalmente. Eso me encantó. Estreñimiento, alergias, ¿verdad? Sí, ahorita les hablas un poquito de las alergias. Yo ayer, bueno, ahorita en el corte le comentaba que yo ayer buscaba un remedio para la tos, porque dije, qué pena estar en el programa y que con la tos, ¿no? Y dije, bueno, vamos con un remedio casero, y me decía probiótico, sin querer, sin estar buscando el artículo de probióticos, me dice probióticos para la tos. Y ya leyendo el artículo, ya desglosándolo, no que realmente te curen la tos, sino que lo que decíamos, elevan el sistema inmunológico. Claro. Así es. Mira, de hecho, el 80% de nuestro sistema inmunológico está en nuestros intestinos. En la flora intestinal es la quien regula este sistema inmunológico. Es el que educa, el que le dice, mira, es adecuada la respuesta, ahorita tienes que responder, lo educa y lo robustece. Estos son los encargados, los soldados, de poder determinar cuándo deben de responder de manera eficaz. Cuando, por ejemplo, hay enfermedades autoinmunes, como es el caso de la artritis reumatoide o algunos otros problemas autoinmunes, les cae muy bien el poder regular su microbiota intestinal para que puedan tener una mejor respuesta de su sistema inmunológico ante con la enfermedad, vaya, que están cursando. Me parece sumamente interesante. Por supuesto que voy a hacer la prueba. Claro. Y nos vemos en un mes. ¿De verdad? Sí. ¿Compromiso? Sí. Y voy a hacer la prueba y no. Yo les voy a venir a decir a ustedes qué tal me fue y qué tal le fue a mi marido en la noche. Sí, ¿verdad? Por las flatulencias.
No, no es cierto. Sí, y bueno, me parece que estamos hablando de un producto que pareciera milagroso o de esos charlatanes, pero había escuchado hablar, no tan a fondo, uh-huh. Había escuchado hablar algo al respecto, pero lo vamos a probar y ya están comprometidos. Sí, claro, no, aparte es algo que tiene un fundamento científico, no es algo que se haya puesto de moda, sino es algo que ya se usaba desde antes. Yo me acuerdo de los búlgaros, sí. Estaban en la caja, sí, y decían, claro, tómenselos, y decían, sí, sí, tiene un fundamento, sí, ¿verdad? Bueno, para concluir, no sé si vamos a finalizar, sí, o casi, si ya casi tenemos tiempo. Ok, tenemos. Nada más para concluir, aparte de, como se los dije al inicio del programa, de desearles un feliz año, y como se los comenté, estadísticamente los propósitos que están en la lista de todas estas personas, bueno, me incluyo, es hacer ejercicio, meternos a un gimnasio y hacer una dieta. Y lamentablemente solamente el 10% concluye estos propósitos, ¿no? Entonces les traigo unas recomendaciones breves. Antes de eso, nada más quiero que le digas a nuestro público en dónde te pueden encontrar, por favor. Ok, yo estoy ubicada en Gallardo 29-1 entre Juárez y Madero. Y además consulta, no tan solo ahí, también da consultas en el centro médico, sí, sí. Atiende en varios lugares. Búsquela, en verdad, 1880, ya se lo sabe de memoria, 1880, ¿verdad? 1880, sí. Ahí pueden hacer una cita, claro. Créanme que les sale mucho más barato prevenir que lamentar, claro. Y de verdad un excelente trato, te responde todas tus dudas. Yo se los recomiendo amplio y totalmente. Ay, muchas gracias. ¿Qué le podemos decir? Ok, una mamá que nos escuchó, ajá, y que dice, bueno, está bien, le voy a hacer el lonche. Ajá. ¿Qué le puedo hacer yo a mi niño? Que se lo lleve hechecito de la casa, que además de que refleje el amor, también refleje, pues, así como buen humor, ¿no? Que les caiga bien a los niños, que sea algo agradable. Pues yo, como sugerencia, que algo práctico, sencillo, pueden ponerle un topercito con fruta, la fruta que sea del agrado del niño, y pueden ponerle en otro contenedorcito o en otro topper un sandwichito con pan integral, con queso panela, si es que les gusta el queso panela, o con jamón de pavo, pero una rebanada delgadita, no comprar así los paquetes, o ponerles la ensaladita tal vez de pollo, ponerles, bueno, a mis hijos sí les gusta, por ejemplo, el apio, la zanahoria así de mordidas, ¿no? Pero cada niño es diferente, a veces hay muchos niños que no tienen el gusto o el hábito por las verduras, pero de lo básico y de rápido puede ser eso. Hay un sandwichito, ya se lo parte usted en triangulito, en una, sí, estrellita, algo. O puede ser también otra sugerencia, lo que yo a veces les hago, pueden ser hot cakes con harina integral o de avena, hot cakes de avena, y en otro topercito su frutita. Y con eso van perfectamente, ¿sí?, con un desayuno saludable. Saludable, ligero y no caro. En lugar de mandarles el dinero para que se compren, sí, cosas que no son saludables, ¿verdad? Que de repente, digo, una vez a la semana, como decías, sí, no hace mal. No hace daño, ¿verdad? Un antojito y de repente un permiso de esos vale la pena, pero... Hay que ponerle, además de un poco de pensamiento, mucho amor, para alimentar mejor a nuestra familia y reeducarnos, que está bien, canijo. Y sí, a los viejitos de antes. ¿Qué nos puedes sugerir? ¿Qué podemos hacer para iniciar con el pie derecho? Flaquear, perdón. Bueno, yo les traigo unos tips muy breves que espero que los tomen en cuenta. El primero es llevar una alimentación enfocada en los nutrientes. Muchas veces caemos en la monotonía de lo que comemos y olvidamos el objetivo realmente de lo que es una buena nutrición. Y pues debemos de aportar al organismo los nutrientes necesarios para poder desempeñar cualquiera de nuestras actividades. Ese es el número uno. El número dos es el agua y el ejercicio. Pues eso ya no lo quiero comentar porque eso va de la mano, ¿no? Si se lleva una dieta, si se lleva una buena alimentación, pues el ejercicio y el tomar agua pues va por añadidura, eso no... A ver, dinos por favor, para mí es bien importante recordar, los caldos no son agua. No. Porque no, si tomo mucha agua, me tomo un caldo, no. Me tomé dos cafés y tres refrescos.
Sí, eso no, es, no. Es importante cuánto debemos de tomar, por favor. Pues aproximadamente 2 litros de agua al día es lo recomendable. Tampoco en exceso, también es contraproducente. Y del ejercicio, luego tengo pacientes que me dicen, no, pues si hago ejercicio, y les digo, a ver, ¿qué hace de ejercicio? No, pues me voy en la bici a tal mandado y luego voy con la comadre y luego regreso, y les digo, hacer mandados en bicicleta no es ejercicio. Perdón que se les diga. Andar barriendo y trapeando. No, o sea, no cuenta como actividad física. Entonces, por eso les digo, hacer un ejercicio cardiovascular mínimo 3 veces a la semana. Sí, otra. Con constancia, ¿verdad? Con constancia, o sea, sí. Tiene que haber un ritmo en el ejercicio que sea, creo que mínimo de media hora, ¿no? Mínimo de media hora, porque la quema de grasa realmente es a partir del minuto 30. Uh-huh. Otra recomendación. Apenas y ya se van, ¿verdad? Otra recomendación que decía que usted come carne es tener un día vegano o un día vegetariano a la semana. Sí, eso nos ayuda. Para las personas que no son veganas y que comen de todo, descansar de los alimentos de origen animal es importante para nuestro cuerpo, así como descansar de los alimentos procesados en sodio, todo lo enlatado es bueno. O sea, ahí te detengo. Vamos a decir, yo voy a decidir que el día martes, por poner un día, ¿no? Martes, domingo, el día que cada quien elija, hoy voy a descansar de alimentos procesados a mi cuerpo, de carnes, enlatados, o sea, todo ese día descansar de carnes, de embutidos, de enlatados. Dime un ejemplo. ¿Qué puedo empezar desayunando? Desayunando puede iniciar, no sé, tal vez con un quesito panela asado y unos nopales, ¿sí? Y su juguito. En la comida puede decir, bueno, me voy a comer un arroz, si se puede, integral, un arroz integral, y me voy a comer unas calabacitas guisadas y su agüita fresca, ¿no? O agua natural. ¿Puede ser o no? Puede ser algo. No, ¿verdad? Porque ese es animal. Pues sí, pero no importa si mete lo más que pueda quitar las carnes, ¿no? Tampoco no se trata que en un día de golpe todo. Ajá. Sí. Y en la cena puede decir, bueno, me voy a comer, tal vez me voy a cenar mi kéfir con mi frutita, ¿no? Y es un día en el que ya uno le da oportunidad al hígado de metabolizar toda la proteína que luego le metemos, ¿verdad? Sí. Porque a veces en un día, pues da que cuentas y pongas a pensar en un día cuánto le metemos a nuestro estómago. De repente, la barbacoa en la mañana, el menudo. Digo, la gente que ya está acostumbrada a desayunar pesado. Chicharrón. Simplemente en estas fechas, saquen la cuenta, ¿no? Cuánto le meten. Y en la noche, las enchiladas con manteca. Y con la cecina a un lado. La cerveza o el tequila. Y aparte, toda esa grasa saturada no le cae bien a la microbiota. No. Porque eso genera que la microbiota, que se crezca o que se haga más abundante las bacterias patógenas. Eso le encanta. El azúcar también le encanta, las bacterias patógenas. ¿Qué quiere decir? Son las bacterias patógenas, según entiendo, son las que nos dan enfermedades. Así es. Entiendo también que, por ejemplo, el exceso de azúcares, inclusive, según un estudio reciente, tienen alguna incidencia con algún tipo de cáncer. Así que aguas, aquí, totalmente. Por aquí está. Entra todo. Sí. Entra totalmente. Sí, entonces lo ideal es consumir también los productos con menos cantidad, lo menor posible, de azúcares. Es que cuando dejamos descansar al riñón, al hígado. Sí, claro. De medicinas, claro. De medicina que te tomaste, quién sabe, porque la menor provocación, para la gripa, para el dolor de cabeza, para chalala. ¿Y cuándo? Lo dejamos descansar. Bueno, hablando de cuándo lo dejamos descansar, y viene el siguiente punto, sí, que es un chequeo anual. Que ya hay más cultura de hacerse los chequeos anuales, ya hay un poco más. A veces hasta en estas fechas, entrando el año, en los laboratorios, hasta los ponen con descuento los análisis, y si no, pues ya les di el tip. Pero ya hay un poquito más de cultura de hacerse chequeos anuales, y esa es la otra recomendación que les vengo a hacer, porque checar que anden bien sus cifras en sangre de glucosa, colesterol, ácido úrico, triglicéridos, hablando ahorita del hígado, pues también unas pruebas de funcionamiento hepático, sobre todo cuando se consume mucha carne, cuando se consumen muchos medicamentos por un tiempo prolongado, ya sea medicamentos para bajar de peso, medicamentos por cualquier enfermedad, y checar que todo ande bien en sus análisis, y si algo anda alterado, pues tomar cartas en el asunto.
Sí, y para finalizar... Mira, pero ahí, o sea, usted se preocupa de ir a pagar la tenencia, de ir a pagar el impuesto predial, de estar al corriente, pero sí es cierto, creo que enero no tan solo es para pagar el predial, hay que hacerse el chequeo. Chequeo anual. Y aquí una súper recomendación, perdón que me cuelgue de tu punto, ajá, pero veíamos en el mes anterior, hablamos del cáncer de próstata. Ajá. Y estaba con nosotros aquí el doctor Alex Nieto. Ajá. Y nos decía que muy pocos señores van a hacerse un chequeo anual, que nada más llegan por rutina, dice casi nadie, de 100 consultas si acaso tiene 3. Sí. Que fueron por rutina. Fíjate, lo que nos falta de cultura, perdón, sí, hablando de los exámenes que nos tenemos. Sí, tristemente no tenemos la cultura, como lo decíamos, ni de tomar probióticos, ni de hacer los chequeos anuales. Y el día de hoy espero que les quede un poquito de conciencia en ese sentido de cuidarnos, no nada más por fuera, porque podemos decir, como tú lo decías hace ratito, que uno a veces uno se propone metas de que verse bien físicamente y que ir al gimnasio y que sí, que el brazo y la pierna. Pero lo que dijo aquí la experta, si por dentro, si nuestra flora intestinal está dañada, de ahí parte todo. Si nuestra flora intestinal está dañada, híjole, pues nutricionalmente no nos podemos absorber lo que ingerimos y pues de ahí parten muchas cosas, ¿no? Totalmente. Y bueno, el punto con el que iba a culminar era precisamente ese, la inclusión de lo que ya se habló, la inclusión de los probióticos en la dieta, que no lo tomen como propósito, sino que lo tomen como un estilo de vida. Totalmente, sí, porque tiene que ver con toda la salud en general, desde el sistema inmunológico, la digestión, sistema hormonal, lo que es también fortalecer lo que es la digestión, etcétera, ¿no? O sea, realmente tiene un gran alcance, incluso hasta para reducir factores de riesgo de enfermedades metabólicas como la diabetes, la obesidad, ajá, e incluso algunas enfermedades autoinmunes. Entonces, de ahí parte, es un cerebro, de hecho ya es considerado como un segundo cerebro en el aspecto de que tiene unas terminaciones nerviosas que incluso influyen en nuestros estados de ánimo, en nuestro estado de ánimo, donde se segregan muchas hormonas de la felicidad. Y entonces estas son las encargadas de poder producir nuestras endorfinas a todo lo que da. Claro. Pues les agradezco muchísimo, en verdad ha sido para mí bastante productivo, espero que a usted en casa también le haya interesado, nos despierta, a mí me despertó en verdad una conciencia, y además que es bien fácil. O sea, no me parece complicado, y más si nos facilitan ya con un producto que podemos adquirir aquí en Río Verde, que lo están haciendo. Bueno, ella es esposa de alguien que yo quiero mucho, que lo conocí de muy chiquito, Telayín. Muchas gracias por habernos acompañado, químico, farmacobióloga Irma. Muchísimas gracias. Para concluir, algún mensaje final, por favor. Sí, bueno, quisiera finalizar que todos debemos de tomar conciencia sobre los hábitos que estamos llevando y ver qué cambios tenemos que hacer, porque cuando las enfermedades aparecen es porque es un indicador de que algo no estamos haciendo bien. Entonces no debemos dejar que estos signos y síntomas se conviertan en enfermedades que después no podamos revertir. Siempre es importante ponerle atención, porque nuestro cuerpo nos habla todo el tiempo, y entonces es cuestión de ponerle atención y realmente querer hacer ese cambio antes de que estos signos o síntomas se conviertan en enfermedades. ¿Y te localizan? En la página de Facebook como Probiorgánica, así también como en Instagram, o directamente en el celular, que también aparece en nuestra página. De cualquier forma, se los reitero, es 44 42 92 33 13. Ahí pueden hacer sus pedidos o cualquier duda que ustedes tengan, y pues nos pueden seguir en nuestra página, y ahí tenemos o publicamos cuando participamos en diferentes mercaditos artesanales. Bueno, pues muchísimas gracias, Paulina. Gracias por la invitación. Al contrario, no, muchas gracias. Y feliz año para usted y para todos los que nos ven. Gracias. ¿Y te pueden localizar? En 16, no, ya me estoy confundiendo con la dirección. Gallardo 29-1
entre Juárez y Madero, y el teléfono 872-1880. En la parte superior, ¿sí?, del consultorio del doctor Jesús Figueroa Carvajal. Así que casualmente ahí está. Sí, ¿verdad? Ahí estamos. Sí, y los productos se pueden adquirir aquí en Río Verde, en la tienda de Mildred González, a un lado del consultorio del doctor Marco Antonio González Jasso, en la calle Madero, entre Jiménez y Aldama. Es una inversión de 110 o 120 pesos. Que vale la pena. Que te va a durar de 14 a 16 tomas, porque se va a tomar en pequeñas cantidades, que solo es un shot al día o por día. Uh-huh. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Feliz año. Igualmente. Vamos a mensajes. Vegano. Bueno, pues estamos aquí hablando todavía de este tema de alimentación y pues en este primer domingo, primer programa del 2020, del año 2020, del 2020, está con nosotros mis amigos, pues no son analistas políticos de ninguna universidad, son como ustedes, que nos gusta dar nuestro punto de vista y que para además ellos también leen, por eso los invitamos. Agradezco muchísimo que me acompañen un año más el ingeniero Gabriel Martínez Domínguez. Gracias. Muchas gracias, señora, y feliz año. Igualmente. Feliz año para todos. Igualmente, muchas gracias. Qué milagro. Hace 15 días sí vino. Sí, el último, claro. Y, por supuesto, a mi querido amigo David Galván Almazán. David, buenos días. Buenos días. Pues bueno, iniciar el año con todo. Yo creo que es muy importante una actitud. Que estemos conscientes de todo lo que viene este año. No es fácil, pero pues al final tenemos que tratar de ser felices todos los días. Trabajando todos los días, cuidando a nuestra familia, queriendo mucho a todos nuestros amigos. Disfrutemos la vida, que al final del día es lo único que nos va a quedar, lo que disfrutemos. Pues bueno, vamos a iniciar con un tema bastante complicado, que es internacional, pero que indiscutiblemente las secuelas nos pegan a todos. Uh-huh. Hemos visto que el precio del petróleo, por ejemplo, ha aumentado y nos va a rebotar acá en cualquier rato. Las medidas, inclusive para ingresar a Estados Unidos, yo estoy segura que se van a restringir. Alguien me decía que hoy por la mañana estaban en la frontera para cruzar Laredo 7 horas. 7 horas, lo que haces tú de aquí a Laredo, lo haces para cruzar. Lo haces para cruzar. Me queda claro que las medidas de seguridad en todas las fronteras, en todos los aeropuertos, van a ser mucho más severas que lo que ya estaban. Pero como dijo Juan Gabriel, pero qué necesidad, ¿verdad? El señor Trump decide. Porque le llegó un rumor, o porque tenía certeza, según dijo él, de que iban a atacar a la embajada, a algunos intereses estadounidenses en Irak. Él decide mediante drones, usted debe de conocer la noticia, pues matar al hombre más importante en cuanto a seguridad iraní se refiere. Este hombre que iba saliendo del aeropuerto, perdón, por favor, fue muerto mediante drones. Y todos cuando escuchamos el viernes, cuando conocimos esta noticia, pues todos nos alarmamos, porque creo que estamos cada vez más cerca de una tercera guerra mundial. En este año que, pues, si bien Clinton lo hizo también, atacó cuando era un año de elecciones, pues ahora Donald Trump, que está en el, ¿cómo se llama en inglés?, que le van a hacer un juicio. Impeachment. Que le van a hacer un juicio. Bueno, está en esta situación, pero además va a ir a elecciones. Y decía usted que, pues, qué necesidad. Estamos realmente ante, según mi punto de vista, un grave peligro. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo creo que son varias cosas. Efectivamente, Donald Trump, aún a estas alturas, no se sabe realmente el motivo por el cual realiza ese ataque contra este hombre.
que al parecer este hombre estaba en Irak, a pesar de ser iraní, estaba en Irak combatiendo a ISIS, que es un grupo islámico muy radical y que hizo atentados en todo el mundo, muy, muy graves. Él lo estaba combatiendo. Pero tenía 59 años, ¿eh? Sí. Al parecer es un hombre muy querido en Irán. Bueno, ahí vemos las imágenes ahora en los noticieros, en donde mucha gente está pidiendo vengar la muerte de este hombre, porque pues al parecer era un buen hombre, un hombre muy intencionado que había servido todo el tiempo a su país. Sí, claro, y que estaba sirviendo a su país y al mundo al combatir a ISIS, ¿verdad? Claro. La realidad es que no sabemos a ciencia cierta si fue o iban a atacar la embajada estadounidense, como decía Donald Trump, o hubo un ataque a una agencia estadounidense en Irán, o bien por la cuestión petrolera. Hay una petrolera de Arabia Saudita, no recuerdo su nombre ahorita, que está extrayendo petróleo ahí en Irak, y muchas veces los proveedores que van en barco los atacan para que no produzcan petróleo, es decir, sabotear las instalaciones petroleras. Se habla también que pudiera haber sido eso, que hayan atacado algunos barcos de proveedores para estas empresas de Arabia que proveen petróleo a Estados Unidos. En fin, se puede manejar una serie de hipótesis por el ataque a esta persona. Lo cierto es que ya se metió Estados Unidos a matar a alguien en terreno, en su casa, pues prácticamente en su prácticamente casa. Sí, y se habla de que esto pudiera provocar una tercera guerra mundial. Ahora, escuchando a algunos analistas, expertos internacionalistas, ellos creen que no es para tanto, porque no hay todavía esas relaciones de fuerzas muy muy bien vistas que pudieran enfrentarse. Es decir, ¿quién va a apoyar a Irán? ¿Lo puede apoyar Rusia? Pues pudiera ser, pero China creo que no se quiere meter en problemas. Entonces, Estados Unidos con sus aliados, Inglaterra, Francia, en fin, todos los países aliados de toda la vida, pues tienen más poder que solamente Irán y Rusia. Entonces ellos no ven esa correlación de fuerzas que puedan darse un choque para generar una tercera guerra mundial, pero no se pueda descartar nada a estas alturas y con estas loqueras de este señor Donald Trump, ¿verdad? Que insisto, hasta ahorita, hasta este momento, no sabemos exactamente cuál fue el motivo por el que mandó matar a esta persona. Bueno, se habla mucho también de este conflicto, aparentemente tiene muchos años. Por ahí hace, en el 1953, hubo un golpe de Estado para derrocar al dirigente entonces e imponer al Shah de Irán, si se acuerdan, Mohammad Reza Pahlavi, por muchos años en gobierno. Y Estados Unidos lo hizo en ese entonces que estaba la Guerra Fría, más que nada para estar espiando a la Unión Soviética. Hoy día Estados Unidos tiene muchísimas bases militares alrededor de Irán, ¿sí? Los países que son aliados de él, Israel sobre todo, se habla más de 30,000 soldados allá en esa zona. Otro de los casos por ahí, creo que hubo lo que decías tú, parece que sí ha habido ataques, hay un estrecho, no recuerdo el nombre, Osmar o algo así, es un estrecho donde pasan todos los barcos petroleros, y hubo por ahí minas, hubo algunas explosiones. Por ahí en el 79 creo hubo otro conflicto que tuvieron unos rehenes estadounidenses. Entonces ahí históricamente sí ha habido conflictos. Hoy día aparentemente no había nada tan grave más que eso de las minas. Entonces la suposición de que pudiera haber otros ataques, eso fue lo que llevó a Estados Unidos. Pero hoy día también salió la noticia hoy, Irak ya les pidió expulsar a todos los, el parlamento pidió expulsar a todos los extranjeros, entonces a los militares extranjeros van a quitar a toda la gente, a todos los soldados americanos de Irak también. Entonces el conflicto está un poco delicado. Rusia y China hicieron por ahí un pacto para evitar ahorita la guerra, evitar una posible guerra, una confrontación mayor. También hubo como antecedente en el 2018 Donald Trump, que se ha salido prácticamente de todos los acuerdos nucleares, sale de tener un acuerdo nuclear en esa zona para dejar de producir armas nucleares Irán y otros países.
Pero realmente a quien están sancionando más es a Irán. A Irán le limitaron su producción de uranio y de todos esos minerales o más materia que utilizan para las bombas. Y pues bueno, Estados Unidos generalmente ha sido el que trata de dictar esa famosa doble moral que hablamos siempre de los gringos, de que son los como los jueces del mundo. Pero yo creo que todo esto está encaminado al poder, sobre todo energético. Irán acaban de descubrir también unos yacimientos mucho, muy grandes de petróleo. Entonces, siento que todavía sigue siendo por ese lado todo el problema de estos conflictos. El poder y sobre todo la cuestión de los energéticos. Ahora, ¿en qué nos beneficia o en qué nos afecta? Sí, nos afecta. Es que eso es lo importante para nosotros. Nos puede beneficiar porque ha habido un alza ya en el petróleo de inmediato, $76 subió a 79 en 5 minutos después del ataque. Prevén que pueda llegar hasta los $84. Entonces son dineros extras que van a entrar a México. A México, claro. Que tampoco tenemos la gran bonanza de estar produciendo mucho petróleo ahora en estos momentos, porque pues, prácticamente desmantelaron Pemex. Pero lo poco que se pueda vender va a llegar un dinero extra. Eso es por una parte que nos pueda beneficiar, pero ¿en qué nos puede afectar también esas alzas de petróleo? Que va a haber alzas en materias primas que necesitamos traer del extranjero, pues para hacer cosas aquí en México. Entonces, así como nos pueda beneficiar, también nos puede perjudicar en una alza de productos, pues llámense vehículos, automotrices. ¿No cree además que haya algún tipo de recesión en Estados Unidos, que por supuesto nos afectan, que será otro tema, porque tantos paisanos nos afectan, porque si hay una retracción de la economía, no va a haber tanta, tenemos mucha gente allá que se dedica a trabajar en la construcción. Sí. Entonces ya no va a haber tanta construcción, etcétera, de ahí una cadenita, que es a donde también finalmente nos afecta, sí, ¿no? Claro. La economía. De hecho nos va a afectar, no sabemos exactamente el tiempo, pero al parecer Donald Trump, por efecto de su tratar de reelegirse en el periodo presidencial, frenó la recesión en Estados Unidos. Es decir, hay una inminente recesión Estados Unidos. Sí. Que nos va a pegar, queramos o no, aquí en México. ¿Qué tanto? Pues no sabemos. Habría que ver cómo está de sólida la economía mexicana en ese momento para que no nos pegue tanto. Pero de que nos va a pegar, nos va a pegar. ¿Cuánto nos va a afectar? Pues no lo sé. Pero sí habla de que esta recesión la está trasladando hasta el final de la campaña electoral. Claro. Está deteniendo, pero cuando la suelte ya va a ser pues, inminente una recesión. Exacto. Bueno, vámonos a otro tema ya más nacional. Pues en estos días de fin de año, en estos primeros días, lo más que hemos recibido aquí de manera local son muchas quejas del servicio médico. Bueno, se terminó el Seguro Popular, no recontrataron ni doctores, enfermeras, en fin, toda la gente de la Secretaría de Salud. Ayer platicaba con un doctor muy, muy apreciado, y él está trabajando en Querétaro. Me decía el doctor Luis Lara, me decía, qué raro, Ale, porque fíjate que allá él trabaja en el director del hospital de Jalpan, del hospital de Jalpan. Ah, porque estaba aquí en el ISSSTE, creo. Sí, pero no, ya tienen como unos 2 años, yo creo que está por allá. Dice, nosotros no, en lo más mínimo, al contrario, nos aumentaron. Dice, yo creo que no es el gobierno federal, porque si así fuera, pues a nosotros también nos hubiera afectado. Dice, allá en Querétaro el manejo es excelente y chalala. Bueno, a lo que voy es que sí, me quedé con la duda anoche que me platicaba de si es efectivamente problema estatal, porque tenemos una grave crisis y el Instituto de Salud y Bienestar, el INSABI, famoso INSABI, pues no sabemos ni cómo ni para dónde. Lo cierto es que la gente, el Centro de Salud de Ciudad Fernández, por ejemplo, cerrado. Sí. ¿Cerrado? O sea, ¿cómo? El del Bosque aquí está en Crobo. Sí, casi todos los centros de salud están cerrados. No, San Miguel. Casi todos los centros de salud están cerrados. Otra
trabajando a su mínima capacidad con una doctor o con una enfermera. El tema es bastante delicado del Insabi. Insabi nada. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo creo, bueno, lo que es el sector salud, lo que son los hospitales, sí los maneja el Estado. No sé si se acuerdan algún tiempo que estuvimos viendo eso por la falta de medicamentos aquí en el hospital, que anduvimos metidos en esa situación. Desgraciadamente, el dinero que recuperaban del Seguro Popular se mandaba a México y México le regresaba, más bien no el dinero, sino los afiliados, perdón, y por cada afiliado el gobierno mandaba cierta cantidad de dinero. Aquí a San Luis creo que le llegaban como 5,000 millones de pesos de Seguro Popular. El problema es que llega al gobierno del Estado y el gobierno del Estado es el que dispone. Por eso Querétaro es otro rollo, por eso Nuevo León, el Bronco, le ha estado aportando. Él, para subsanar esos faltantes federales, los han estado aportando los gobernadores. Sí, tenemos un problema muy grave. Lo que no me queda claro, porque aquí más que nada se enfoca a que las personas ya puedan ir al ISSSTE o puedan ir al Seguro Social y con su nada más con sus credenciales tienen que brindar un servicio. Ahí sí siento que la red... Ni a los verdaderos ni a los derechohabientes atienden. Por eso, a eso voy. Ahí sí creo que va a haber un problema terrible, porque tenemos un servicio de salud, sobre todo en el Seguro Social, muy deficiente. Pésimo. Pésimo. Una directora... Aquí en Río Verde deberíamos tener un hospital de un nivel más alto. De tercer nivel. Es un centro de salud grandote, el Seguro Social. Desde hace, no sé cuántos, 20 años que se renovó. El segundo nivel. Cuántos años que se renovó el seguro. ¿20? Pero yo te puedo asegurar que el número de derechohabientes, nada más con el invernadero, sopas y todos los nuevos que han entrado, ha de haber aumentado un 300, un 400% la demanda. Aquí tú solicitas, no tienen absolutamente más que partos y consultas generales, porque ni especialistas encuentras. Se supone que sí hay, pero tú en la noche puedes buscar un pediatra y no vas a encontrar ningún pediatra. Entonces yo creo que en ese aspecto... ¿Te atienden? El servicio es pésimo. La pobre gente, yo lo escucho. Mucho, no todos son malos, pero la mayoría sí. Se burocratizó demasiado. ¿Qué es lo que yo pienso que debieron haber hecho antes de abrirlo, sobre todo el ISSSTE y el Seguro Social? Porque nosotros como patrones estamos pagando. Entonces se supone que nuestros trabajadores tienen un derecho. ¿Qué va a pasar hoy día las consultas? ¿Cuánto te tardan para una consulta? Si no, debieron haber mejorado ese servicio antes de mandarlos al ISSSTE y al Seguro Social. Siento yo que debieron haber mejorado. Pienso yo que se aceleraron. Yo creo que el Seguro Popular debió haber seguido un tiempo prudente, mejorar todo lo que se debía estar mejorando, las medicinas, todos los servicios, y después de que ya tuviéramos a lo mejor otro hospital aquí del Seguro Social, mejor. Entonces sí, y en todos lados, en todo México, pienso que en todo México es el mismo problema. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar con las personas que estamos pagando nosotros, a nuestros trabajadores, que se supone que tienen un derecho? Yo siento que no van a, ya no lo van a ser atendidos. Tengo un compañero que está mal de la espalda por algún mal congénito, ha ido no sé cuántas veces y les dijo, no, es que ni siquiera alcanzo consulta. No. Y si alcanza consulta, pues anda, vete, no te dan nada de medicina. Bueno, yo no sé si la solución, como tú lo planteas, sea el Seguro Popular hubiera funcionado y mejorado, porque si ya estamos viendo que no hay atención, pues aunque haya mejorado y haya aumentado la atención del Seguro Popular, pues no se iba a atender a la gente. El problema es que no tenemos lo suficientemente, los médicos suficientes para poder atender a la población. No es el sistema. No es el hospital en sí que carezca de camas, que carezca de... sino que no tienes el personal suficiente. Y tal vez, bueno, sí, infraestructura de camas. Mira, para atender ciertas enfermedades o cierto equipamiento. Sí, para tienes razón, pero yo creo... El Seguro Popular ha funcionado a muchas personas, ¿eh? Sí ha funcionado. Yo conozco mucha gente que estuvieron siendo atendidos por el Seguro Popular en cosas catastróficas y en muchos otros... No, no les atendían. Claro, yo conozco gente que sí. No, bueno, no sé cómo... O sea...
la verdad. Yo pienso que sí. Pero, a lo mejor, esto es como, como el baile, cada quien habla según le baila, sí, vaya en el baile, ¿no? Lo hecho es que ya el Seguro Popular ya se terminó. Sí. No existe porque no cubría todas las necesidades. Aquí lo que debemos de saber, si se va a contratar más gente. Tengo entendido que van a abrir ya los fines de semana bien, tanto el ISSSTE como el Seguro Social. Yo pienso que eso va a ayudar muchísimo, es que a tener un mejor flujo de... Si te acuerdas, el año pasado comentábamos que la reactivación del sector salud iba a empezar por etapas. Sí, sí, sí. Que va a empezar el primer año en el sureste, abarcando todos los hospitales que estaban inconclusos, todos los hospitales que estaban mal atendidos y todo eso, con medicamentos y tal. Y ya una vez que esté subsanado ese problema, se corrían a una segunda, sí, etapa. Probablemente le toque a San Luis Potosí ahora, este año, no sé. Mira, de hecho creo que está contemplado. El detalle aquí, yo siento que entonces debió haberse también empezado por etapas. Ese mandar, no, mandar más. No, David, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay mucha gente que no. Hubiera sido gradual la decisión. Gradual. Del seguro. Yo siento que sí, o sea. No. La certeza. Dejar, o sea, no puedes. Porque aquí en lugar de contratar más gente, corrieron gente. No. Sí, como no, despidieron muchísimos médicos, bueno, enfermeras. Médicos, y enfermeras, administrativos. Sí, totalmente. ¿Quién los despidió? Al entrar ya no se recontrataron. O sea, ¿tenían contrato? ¿No tenía presupuesto? No sé. Pues no, pues claro. Pero entonces, no, precisamente... Terminar de trabajar ahorita el día 31 de diciembre. ¿Sí? Entonces, el detalle es eso. O sea, hay que plantear bien las cosas. Porque volvemos a lo mismo. O sea, nuestros trabajadores tienen un derecho que nosotros estamos pagando. ¿Sí? Hoy día, ese derecho se les va a vulnerar. No. Pues entonces yo no entiendo cómo la van a hacer. Si no, vuelvo a lo mismo. El problema no es que si paguemos y que si está. Sí, sí. Pero si no tiene capacidad de atención, y tú le aumentas el doble de enfermos. Está aumentado. No, por eso. Lo que sucedió cuando el Seguro Popular, por ejemplo, a los hospitales, creció tremendamente la cantidad de beneficiarios, pero no en la misma manera. La proporción, lo que tú dices, el personal, la infraestructura. Pero aquí estamos hablando del sector público, que ese sector, los del Seguro Popular no iban al Seguro Social ni al ISSSTE. No, ahora se abre. Y hoy todo, cualquier ciudadano, tú, yo, cualquiera, aunque no estemos afiliados, podemos ir. Es que eso es lo pero imagínense. Que sí, no, bueno, yo entiendo que si a pesar de que con una cierta parte de donde los patrones estamos aportando al Seguro Social, no hay una buena atención, ahora imaginémonos gente, personal extra, ¿verdad? Pero el problema ya lo tenemos. Sí. El problema ya lo tenemos. Por eso, yo creo que ahí se deben de esperarse. ¿Qué es lo que se tiene? Claro. ¿Qué es lo que se tiene que ver? Bueno, pues ver qué inversiones va a hacer el gobierno federal aquí en esta zona para mejorar el servicio. Claro. Y la atención a los derechohabientes. Claro. Ahora, ¿qué tiene que ver mucho el gobierno del estado? Por supuesto que tiene que ver mucho. Lo vivimos. La secretaria. Doña Mónica, que ahora quiere ser gobernadora. ¿Sí? Pero bueno, vámonos, porque no nos salimos del tema. Vámonos al siguiente, que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Reapareció, presentó sus tropas. ¿Todavía existe ese circo? Todavía sí existe ese circo. Hizo su reaparición y salieron ahí marchando para decirle a AMLO que no le van a permitir hacer el Tren Maya. No sé quién lo esté patrocinando, pero lo que sí escuché fue a Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, decir, no me confundan, yo no soy Salinas de Gortari, yo no me voy a quedar con nada. Esto que se va a hacer, el Tren Maya, que se va a hacer, va a dejar más beneficios que perjuicios, y que ellos tampoco quieren pelear, pero que se va a hacer. Sí, de hecho ya está aprobado el proyecto, ya yo pienso que no lo va a detener ni el Ejército Zapatista ni otros circos que monten allá, como los que montaron en su momento con Santa Lucía, el grupo de empresarios de Claudio X González, que yo supongo que van a estar de la mano con el Ejército Zapatista, apoyándolos económicamente, pues, para que hagan movilizaciones, para que metan amparos y hagan todo ese circo que hicieron con Santa Lucía. Que al final de cuentas, lo que argumenta el Ejército Zapatista y grupos ecologistas, que por ahí escuché a un analista geopolítico importante decir, que ni siquiera son de Chiapas, esos grupos aparentemente ciudadanos. Ambientalistas, sí. Ambientalistas, que son más bien de Guatemala, de por allá. ¿Tú de sí? Entonces, son gente que está metida en desestabilizar esa zona porque no les conviene que
que haya una activación económica, porque pues entonces dejan de pagarles poquito a los... Los tienen sometidos. Sí, lo que pasaba mucho acá en la Huasteca, de repente. Entonces, son grupos que, lejos de estar en contra de un proyecto que realmente no sea viable, pues están desestabilizando una zona porque afectan a intereses propios de ciertos grupos de poder que existen ahí en Chiapas. Sobre todo en Chiapas. El EZLN, pues obviamente es de origen salinista. Se supone que desde que se fundó el ejército zapatista, fue a la salida del gobierno salinista para desestabilizar, de hecho, la candidatura ya de Luis Donaldo Colosio como candidato a la presidencia de la República, y que finalmente lo matan hasta marzo porque no logran descarrilarlo de la candidatura, y viene una cierta serie de eventos que al final hace que lo maten. Pero es de creación salinista este grupo de guerrilla, llamémosle así, y que se ha dedicado únicamente a, cuando les conviene salir a la palestra pública, a decir que no están de acuerdo con esto, o que sí apoyan esto, que yo no sé, ¿verdad? Entonces, casualmente, ahorita que empieza lo del Tren Maya, pues ya empiezan a haber oposición. Que de hecho ya había oposición de esos grupos ambientalistas, pero no era tan fuerte como ahora mediáticamente lo es el EZLN, ¿verdad? Pues yo siento, EZLN toda la vida para mí es una farsa. El subcomediante Marco, ¿se acuerdan que le decían subcomediante Marco? Más bien era como un ejército turístico, que luego la gente iba allá y venían muchos extranjeros a tomarse fotos con ellos. Realmente no han aportado absolutamente nada al desarrollo del sureste del país. Más bien yo tengo entendido que, gente, yo nunca he ido allá al sureste. Yo creo que por eso nunca me ha dado ganas de ir, pero bueno, sí quiero conocer Oaxaca. Pero sé, tengo entendido que inclusive pasas por las carreteras y ellos cobran cuotas en las carreteras donde vas pasando, como si fueran peajes. Sí, hay gente que me ha platicado eso. Entonces, camioneros y gente que va para allá, tengo un hermano que es camionero y me comentaba ya, cuando andan por aquellos rumbos, les cobran cuotas en las carreteras. Entonces, exactamente, un mecánico, creo que nada más. Más bien, yo creo que eso es lo que se han dedicado, han vivido del gobierno toda la vida. Yo no sé si tengan subsidios o no, lo más seguro es que sí. Claro, que vienen los apoyos. Los han estado apoyando. Para mí no representa absolutamente nada. Es más, yo siempre lo dije alguna vez, a lo mejor es muy duro, que ¿por qué no los desterraban definitivamente? O sea, si son un ejército, pues atácalos como ejército y se acabó. Mira, yo tuve la oportunidad de hacer unas prácticas en Comisión Federal de Electricidad en San Cristóbal de las Casas, en toda esa zona de Ocosingo, en toda esa zona de donde está el ejército zapatista, y es una zona preciosa. Ese es terreno muy bonito. Hacíamos nosotros estudios para presas, embalses de presas, ahí para Comisión Federal de Electricidad. Me tocó ver, curiosamente, que allá la que trabaja, bueno, en esa zona donde yo estaba, la que trabajaba era la mujer en el campo, porque íbamos entre la sierra y veías tú a la mujer asadoneando la tierra y con los niños alrededor de ella, tra, 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 tra. Yo les preguntaba a la gente que nos ayudaba, marido abajo de un árbol, chupando, acostado, no, acostado, y le decía, oye, ¿y eso qué? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué el pelado está acostado y la mujer trabajando? Dijo, esas son las costumbres de aquí, de esta zona, así es. La mujer es la que tiene que trabajar con los niños. Dijo, y espérese al regreso. Varios que están oyendo, sé que van a querer ir a vivir allá. Espérese al regreso. Cuando regresamos de hacer todo el muestreo, ya en la tarde, efectivamente nos tocó también casualmente, no esa misma persona, pero sí, había varias mujeres haciendo eso. El pelado arriba del caballo y la mujer caminando con los niños. Eran las costumbres. Y bueno, entonces, pues son... No les da ideas. Mejor vamos a mensajes. Vamos a mensajes, no le cambie, regresamos, seguimos con el nivel estatal y municipal. No les da ideas. Bueno, vámonos con temas estatales. Esta semana y después de varios, yo creo que un año casi,
varios meses, iba a decir casi un año de retraso, fue inaugurada, aún no todavía concluida al 100%, pero dos brazos del distribuidor Juárez. Benito Juárez, del distribuidor Juárez, en la entrada a San Luis Potosí. Si usted viaja a la capital del estado, bueno, pues lo sabe que tenemos que llegar, si nos vamos por la carretera libre, pues por esa vía de acceso. Era un complicado tiempo el que tú tenías que estar viviendo ahí de por sí. Es complicado porque converge con la carretera 57, la nuestra que es la 70, pues convergen ahí y a la hora de la salida de las industrias, bastante tráfico. Lo cierto es que esta obra, que por cierto la estaban realizando empresarios potosinos, si no mal recuerdo son los Torres Corzo, esta obra que pues se augura, ojalá que se equivoquen quienes lo dicen y yo que lo pienso también, que va a ser mortal. No la he transitado, pero lo que he visto, pues no se le ve ni peralte, tiene una curva bastante complicada, y aunque es una de las obras más trascendentales indiscutiblemente de este gobierno actual, pero me parece, era muy necesaria, por supuesto que sí, para dar fluidez al tráfico, pero ve usted qué cerrada está la curva, ¿no? Uh-huh. No sé cuántas vidas va a costar eso. Dios quiera que me equivoque. Pues esperemos que arreglen esa vía, porque pues es la de entrada a todos los que vamos de Río Verde hacia San Luis Potosí, sobre todo los que vamos allá para... Me imagino son universitarios, nuestros chavos, 57, nuestra gente, 57. Que luego vienen poco recio. Bueno, pues habría que transitarla con mucha precaución. Lo que sí es cierto es también que se tardaron muchísimo en hacerlo, ¿no? Más de un año, como un año de retraso. De retraso, acordámonos que Gallardo lo anunciaba, que al final de su periodo iba a estar ya inaugurado ese brazo, y pues no, se tardó muchísimo. Había unos aglomeramientos ahí de vehículos muy fuertes, sobre todo en estas épocas de Navidad. Estuvo muy, muy pesadito ahí cuando llegaba uno a San Luis. Había que desviarse por otros lados, allá por el Tecnológico, o bien entrar acá por la de Cuota. Por el periférico. Por el periférico y todo eso. Pero bueno, finalmente ya está, quedó a lo mejor mal. Yo tampoco lo he transitado, pero habría que hacerlo. Para ver en qué condiciones, y decirle a nuestros hijos pues, que tengan mucha precaución cuando tomen ese brazo, ¿no? No. A mí, de por sí, cuando vienes a la salida, que vienes por Salvador Nava para tomar la carretera para acá, hay una curva arriba, ya ves, en el tercer piso, y una curva que siempre, siempre me da escalofrío. Así que, digo, hay que extremar precauciones ahí. Pues sí. Sí, básicamente. Yo mira, me están diciendo aquí producción, muchas gracias a mi compañero Joel Alberto, que ya la estrenaron, ya hubieron varios accidentes. Ayer hubo accidentes. Sí. Yo creo que, bueno, era muy necesaria esa obra, definitivamente. También creo que los gobiernos deben de preocuparse más a quién contratan. O sea, no se pueden equivocar tanto, Chihuahua. Desgraciadamente, la obra pública es donde tenemos muchísimos problemas de calidad de construcción, de diseños, de que si el uso de suelos, que si mil cosas siempre tenemos con la obra pública. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué la Auditoría Superior del Estado, no, la Contraloría, no supervisa bien esas obras y las Contralorías Municipales, Chicago? O sea, ¿qué nos pasa? Tiene que mejorarse. Yo siento que la obra era muy necesaria. Sí, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ser más prudentes todos al manejar. Pues si ya sabemos que está peligrosa, pues vamos dándole despacito. Es como cuando vamos a San Luis, que está lloviendo, que está helando, pues vale despacio, compadre, está resbalosa la carretera. Ahí tenemos que darle mucho, muy despacio. ¿Era necesaria la obra? Sí, muy necesaria. Se debe hacer un exhorto el Congreso a la Contraloría para que chequen bien, y si hay que sancionar, ya sancionen por favor a un constructor, Chihuahua, que no se nos estén dando obras que no se nos dé una obra de segunda pagada como si fuera de primer mundo, ¿verdad? Sí, pero son compañeros del partido.
partido, son compañeros de equipo, son compañeros de todo, no es fácil. No es fácil, pero bueno, ojalá tengan mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Para nosotros siento que es benéfico en cuanto a como a donde tenemos que llegar nosotros, que vamos de Rivera, como dices, por el libre, y que vamos a la 57, vamos a la zona. Fíjense que aquí pasó algo similar, obvio, guardadas las debidas proporciones. Yo recalcaba, resaltaba bastante que estuve en entrevista al presidente municipal de Ciudad Fernández y le decía que el año pasado, que iba a quedar como, pues para mí, una obra más, la más significativa era la asfaltación de la lateral del canal de la Media Luna. Sin embargo, la siguiente semana ya tenía unos baches. Pasé anoche de nuevo por ahí, uh-huh. Ya son bachesotes. Cráteres. Son cráteres. ¿Y qué te gusta? ¿Cuántos días quieres que tenga? O sea, y ya nos contestó, creo que el presidente municipal contestó que lo que pasa es que como está a un lado del canal y que porque la filtración se entra aguas, mira, ve los hoyos. Las filtraciones de agua. Oye, a ver, espérenme. Y esa curva además está peligrosa. Peligrosísima, ¿eh? Siempre ha sido peligrosa esa curva. Si vas de sur a norte, digamos, de la carretera hacia Ciudad Fernández, hacia adentro, digamos, es menos complicada. Pero cuando vienes, digamos, del panteón hacia la carretera, no tiene nada de peralte también esta, y te jala. Van a haber varios y ojalá me equivoque. Ya ha habido muchos accidentes ahí. Que se van a ir al canal, ¿no? Pero ahora con la cartera, estación, que está más parejito y le van a dar más recio. Y van a caer al bache ahí, y se van a descontrolar. Ahí van a ver, pero bueno. A ver, pero ese bache no es por filtración de agua. A ver, pero además, espérame, yo no voy a encargarle a un señor panadero a que me vaya a hacer una carretera. No, pues claro que no. Que le voy a encargar a alguien que sepa. Sí, que tenga experiencia. Exacto. Si yo estoy dando una obra... Y más una obra de esa magnitud, chico. Estoy dando una obra, ¿sí? A alguien, a un lado del agua, pues el constructor debe decir, ¿sabes qué? Voy a impermeabilizar, voy a meter una... ¿Cómo se llama? ¿De pisos? Hay plástico. ¿De suelos? Hay arcilla. Sí. Pero tienes que estar, ¿cómo se llama el de los suelos cuando...? Compactación. No, que estudias el suelo, ¿cómo se llama? Geotecnia. Mecánica. Sí, la mecánica de suelos. Mecánica de suelos. Sí, pero, o sea... Pero no es posible. La verdad, digo, no nos sean tontos. Nosotros no somos ingenieros. No. Pero volvemos a lo mismo. Ok, tenemos filtración. Esa obra, acuérdense, la primera vez que se asfaltó, pasó lo mismo. Todavía no se inauguraba y estaba llena de baches. Es que le metieron... No, pero esta carpeta sí. Pero aquí le metieron una carpeta más gruesa. Pero bueno, afortunadamente ya nos contestó el presidente de Ciudad Fernández y nos dijo que hay una fianza para visitar. Sí. La tienen que hacer efectiva. Sí, tienen que sancionar al constructor definitivamente. Yo entiendo también el presidente, digo, desgraciadamente no es un todólogo, pero obviamente ellos tienen que ejercer la autoridad, y esa obra siento yo que no la vieron haber recibido, no sé si ya la recibieron. Mira, David, hay una carretera, un tramo de carretera de Tamuín a San Vicente, ¿ah? De toda la vida que yo me acuerdo, está fea. La arregla y boom, boom. O la nuda. ¿Por qué es? Por mala compactación. Sí. Yendo a San Ciro también, ¿se acuerdan? Sí. Que ya finalmente ya quedó menos. Entonces tienes que hacer bien la chamba. Todos los pisos, todos los suelos son diferentes. Entonces, si son arcillosos, yo pienso, digo, no soy ingeniero. Entonces, tienes que hacer el estudio de mecánica de suelos, y si está hay filtración de agua, pues mete lo que tú dices, las membranas. Pero, yo me doy cuenta que aquí hay agua un lado, pues lo más lógico. Pues es que tengas que estar protegido. Entonces, pues digo, el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, pues sí. A veces fallan. Ya que estamos hablando de Ciudad Fernández, pues vaya fiestezota que tuvieron. Muchísima gente, 15,000 personas cuando inauguraron, y pues el viernes pareció como que era la clausura, porque estaba, primero estuvo aquí empezado, ¿no? Cuando inauguraron, que había 15,000 personas, y me dicen que el viernes alrededor de 18,000 personas con calibre 50. Estuvo a reventar. ¿Más que Río Verde? Porque se hablaba acá en Río Verde como de 10,000 gentes cuando... No. Los huracanes. No. Acá hubieron 15,000
con pesado y a como 18,000 calculan con calibre, con calibre 50. O sea, pero tal vez hay una circunstancia también que hay que considerar. A nosotros en Rehueles siempre nuestra feria nos toca en las épocas más difíciles de económicamente. Sí. Nosotros siempre habíamos sugerido nosotros desde hace mucho tiempo que por qué no la cambiábamos mejor en el verano, ¿sí? Nuestra fundación. Y hacer una fiesta patronal bonita, decente, ¿no? Porque aquí ellos tienen la ventaja que es cuando está toda la paisanada. En los días que se inaugura y en los días que se finaliza, entonces hay muchísima gente, tenemos mucho turista. Uh-huh. ¿Sí? Entonces ayuda muchísimo. Obviamente digo, muy buen evento, la verdad hay también felicitarlos a quien haya sido el organizador del evento, muy bueno, qué bueno, que necesitamos más eventos de ese tipo para que venga más gente. En un lugar amplio, digno, sí, muy bien. Con estacionamiento, muy bien, felicidades. Al presidente. Como que nos van ganando la ciudad Fernández en varias cositas, ¿no? Pues sí, o sea. Vamos a decir que sí. Bueno, hablábamos el otro día, ¿no? Del dinamismo que tiene el municipio con muchos jóvenes ahí trabajando. Hubo cambios importantes. Y eso es lo que hizo. ¿Qué pasa en Río Verde? En Río Verde estamos estancados porque no hubo cambios importantes. Es lo que les iba a decir. Lo que pasa es que la verdad que por muchos años. Muchos no habían hecho lo que tenían que hacer. Cualquier cosa que hagan diferente se nota. Sí, claro. Sí. En este caso, por ejemplo, la feria, habérsela llevado a un terreno particular, porque no tienen terreno propio para la feria en la cabecera municipal, porque el refugio sí, tiene. Claro. El refugio sí tiene desde muchísimos años cuando don Santiago Hernández. Ahora, perdón que le interrumpa. A ver. Entonces en el municipio de Ciudad Fernández hay dos ferias. Así es. Grandes. Ya tenemos una. Sí, es cierto. Y en las dos no cobran la entrada. Sí, me queda claro. Acá, en esta ocasión en. Pero la entrada era un kilo de frijoles. Acá, pero en estos grupos grandes. Sí, sí. Cuando estuvo calibre 50 y pesado. Hay que ver el presupuesto que tiene Ciudad Fernández para eso y claro. Y sería muy interesante, fíjate. Que sería bueno hacer, no sé si ustedes lo pudieran hacer como periodistas, y ver si un comparativo. Espérame, y a ver si y efectivamente es negocio. Por esto digo, negocio, un comparativo, ¿no? Ciudad Fernández, ya el informe definitivo de gastos, de entradas, y hacer un comparativo con el de Río Verde. Sería un ejercicio bastante bueno, ¿no? Vamos a buscar, ojalá que entreguen luego cuentas, porque el síndico municipal fue quien se encargó. Pues por eso le digo, un comparativo sería muy sano, salud mental para todos. Sí. Pues bueno, felicidades. Sí, muchas felicidades, Ciudad Fernández. Y vámonos ya para concluir. Oigan, primero estábamos todos ya, que ya llegan los paisanos y que ya. Sí. Que la economía y que nos surge. Ya que se vaya. El tráfico. No. Oigan, qué cosa más espantosa. Sí. De tráfico. Primero que venga, ¿no? Como bienvenido, paisana. ¿Qué? ¿Ya te vas? Qué bueno que vengan y que sigan viniendo y que vengan. Es un poco en broma. Bienvenido siempre. Bienvenido siempre, ¿eh? Sí, ellos mismos lo notaron. Sí. Ellos mismos lo notan. Se aglomera mucha gente, mucho tráfico en las calles. Ellos mismos como que pues, ¿qué está pasando aquí? No hay estacionamiento suficiente. Y esto no, han abierto varios, varios de como que ellos también se descontrolan y dicen, ¿y ahora cómo le hago para pararme? ¿Dónde me estaciono? Sí, bueno, pues yo creo que eso indica cuando, como la ciudad, ¿no? Cuando se crece desordenadamente, desgraciadamente pasa mucho este tipo de cosas. Pero bien, siempre bienvenidos, siempre. Yo creo que también el municipio tiene que ir previendo desde ahorita. Exacto. Áreas de estacionamiento grandes, creo que no debe de quedar como un sueño guajiro. El mercado tiene que ser sacado de donde está. Totalmente de acuerdo. Ahí se tiene que convertir en un gran estacionamiento público. Sí. Considero que debe de estar en otra área, claro, en otro lugar, el mercado, porque mientras que no se quite el mercado de ahí, nuestro muy querido mercado y nuestros muy queridos locatarios se tienen que mover. Y mientras que no pongan, para mi consideración,
los parquímetros, aquello va a seguir siendo el mismo caos. Sí. Mientras que siga creciendo el ambulantaje y se bueno, un día digo yo perdón, pero les pido perdón a todos los que de repente me peleo con ellos por el estacionamiento, pero no se vale, oye, todos con el sacrificio que sea el vehículo que tú traigas, pero pagas impuestos, pagas tenencia, chalala, chalala. Traes un vehículo que pues quieres estacionarte porque para eso lo traes, para poder llevar cosas, etc. Una señora que ya es de ella, el pedazo ahí afuera casi de Vancomer, afuera de Ceballos, por ahí, sí. Una señora que vende cositas tejidas. Ah, ya. Sí, sí. No. ¿Sí? Yo le decía que se moviera porque no cabía, que si se podía mover. Uh-huh. Y el señor, el fulano, unos golpesazos porque, oye, pues traigo cámara, ¿no? Y, sí. Y más o menos sé manejar. Y bueno, golpeándome porque me digo, oye, espéreme. Yo le pedí que se mueva tantito para que yo también. El caso es a lo que voy. Es que es imposible estacionarte sin parquímetros con los ambulantes adueñados, la de las frutas de afuera de Banamex. Nunca la movieron, Dios. No, y tiene como tres espacios. Ocupa, aparte del suyo, sí. Ocupa otro para las bicicletas que tiene con mercancía, y ocupa otro con otro carrito que trae. Es imposible el estacionamiento. Sí, como ayuda para esa gente, como que ya estuvo, ya son muchos años, estar explotando esos, los mejores lugares, los lugares más privilegiados para comerciar en Río Verde, son los que tienen los ambulantes. Así oye, es. Y luego ya de plano agarraron el lugar de estacionamiento de la Morelos, allá frente a la iglesia. Sí. No inventes. Ya. Con esas carpotas ahí. Ya no se puede estacionar. Pero es, a ver, ¿quién permite eso? El gobierno. Hay una anarquía terrible, o sea, no se aplica el reglamento. ¿Qué intereses hay atrás de eso? Yo no dudo que haya alguna mochadita por ahí abajo del agua. Mochadita. Sí. Mochadota. Entonces. Mira, y luego también pasa, porque los líderes, yo creo que un buen líder no es nada más que voy a defenderte y tú me das la cuota a mí, porque los líderes son los que de verdad, o sea, siempre creemos que es la parte del gobierno. Hay de todo. Pero no vemos la otra parte que. Hay contubernio, ¿eh? Pero yo creo que, digo, no, nadie tiene necesidad que yo lo defienda, no defiendo a nadie. Pero yo creo que un poco el gobierno, por llevar la fiesta en paz, y ay, mira, me veía con tal de que no sé qué, porque hay gente muy acentrada, así que ah, no me dejas. O sea, digo, conozco el caso de la gente que se estaciona ahí en Morelos, digo, que ponen los toldos, ¿sí? Esta gente estaba liderada por alguien ahí, exigiendo que porque son artesanos de Río Verde, vete a dar una vuelta. Vayan a ver. No, yo paso por ahí. No, artesanía, malos. Ah, y aparte ya, ¿cuánto digo, tiempo? Es, o sea, es negocio y hay un contubernio de la autoridad también. Claro, mire. Ahora, te amenazan. ¿Qué pasó cuando estaba Sergio Gama? Que lo amenazaron, que le iban a hacer paro, que no sé qué, y se fueron a acampar allá afuera en la presidencia. Lo sacaron a garrotazo, si quieren. Yo te voy a dar otro caso. Cuando es que Helmut Rocha fue presidente interino, a mí me tocó, yo en ese entonces tenía esa, la comisión del comercio, del mercado, junto con Raúl Limón, en paz descanse, Jesús Mendoza, y nos echamos unas broncotas y empezamos a organizar bien el comercio. Estaba Olga Tovar apoyándonos también. ¿Qué pasó? Ya habíamos prohibido, había en el Cabildo, nomás que no se le dio seguimiento, de que ya nadie se iba a poner en la plaza, ni enfrente de la Pedro, ni enfrente de la iglesia. ¿Sí? Y llegaron unos puesteros, no sé si qué fiesta había sido, no recuerdo. Y se pusieron enfrente de la iglesia. A mí me habló Helmut en la noche, primo, ven, échame la mano, tú eres del de la comisión y fueron los que ustedes votaron este, porque vamos a quitar a los que están enfrente de la iglesia, que se pusieron. ¿Te animas o qué? Dije, pues si tú eres el presidente, yo no. Si tú estás puesto, sí, háblale a don Raúl Limón. Entonces yo le hablé a don Raúl como a las 11 de la noche. Y ya me contesta don Raúl, ¿qué pasó, mi David? Así habla. Oiga, pues dijo el Helmut que si quitábamos, ¿qué más van a quitar? Y sí, se anima el cabrón, así me perdonen. Sí, sí, dijo que sí. Ah, pues ahí voy. Y se quitaron, los quitaron. Sí. Nosotros no, obvio. No, nosotros hay una anarquía. Y se quitaron. Ya no se permitía que pusiera nadie en la plaza.
a todos los mandamos a San Juan y a San Antonio. Tienes que ejercer tu autoridad. Sí se puede, si tú quieres lo ejerces. No, no, no se trata tampoco de reprimir a nadie. No. Mira, nosotros siempre los manejamos. A ver, cada líder, ¿cuántos tienes tú en tu padrón? Yo tengo 100, ¿quién esto, quién otro? Porque había eventos especiales. Y lo único que se les dijo, ¿sabes qué? Lo que yo te prometo es que de este padrón no se va a mover nada. Excepto, por ejemplo, había gente que tenía puestos de lotes y boleros. Nada más se va a permitir uno por persona. Sí, porque había quien tenía y rentaba, sí, claro, otros. Sí, claro. Entonces, eso es lo único que sí. Pero lo demás se te va a respetar. Lo que no queremos es que ya crezcan los padrones. Y en ese entonces, inclusive, una de las propuestas que yo llevamos ahí fue que en las bocacalles se les diera un cajón para puro para no moverlos muy lejos, ¿no? El chiste era no perjudicarlos en su actividad. Pero de aquí no te me vas a salir, cabrón. Porque como usted dice, hay quien ocupa 3-4 cajones, se ponen en medio de cajones de estacionamiento. Acá por Modatela. Por Modateles, es una caos. De unas plantitas que eran. Y te digo, empezamos y tuvimos broncas con algunos ambulantes así muy ríspidos. Mira, hay proyectos, David. ¿Mm? Bueno, Beto, te doy la lástima que no vino. Él traía un proyecto bueno. En donde en la calle Allende, pasaje Allende, puedes ocupar para posicionar ambulancias. Claro. Donde están los taxis enfrente de los Villegas. Ajá, también. Dar esos taxis, reacomodarlos en otro lugar, cerca de ahí, claro, sin que no les afecte tampoco. Y hacer eso, hay localitos, sí, para acomodar ambulantes, sí, sí, despejarlos de la vía pública. Claro, y de hecho unificarlos, sí, hacer que sean los puestos igualitos, todo. Calle de comercio, sí, sí, sí. Más atractivo. El pasaje del hotel. Todo se puede hacer, ajá, pero se necesita voluntad. Las callecitas. Porque ahí se puede hacer, claro, si hay voluntad. El caso es que vivimos en una anarquía total. No, y vivimos un caos. Y el problema es que es un negocio que deja mucho dinero. Eso. Por eso no se quita. Por eso se sigue. Y luego sale con que no puedo porque ya me amenazaron. A ver, entonces, ¿para qué estás ahí? Entonces, ¿quién es la autoridad? Por eso. Es como si tu muchacho chiquitito llegue y te amenaza, cabrón. Póngale sus nalgadas y lo aplacas. Sí. Sí, así de fácil. Así está. Pues así es esto. Y así hemos llegado al final de este primer programa del año 2020. Como a ustedes, ni a mí, creo que ya no nos traen nada los Reyes Magos. Bueno, compramos nuestra rosca. Y no porque seamos mal portados. Ya nos bloquearon. Pero a mí me gustaría que me digan ustedes cuáles son sus cinco deseos. Híjole, pues salud para mi familia y para toda la gente. Ojalá se cumpla ese deseo, que tengas todo el mundo salud, porque teniendo salud, lo demás viene por sí solo. Segundo, pues más salud. Antes hablábamos de moda, ahora de doctores. Ya los tours ya somos médicos. Ya. Híjole, sí está complicado, cinco deseos. Decían que los tres primeros deseos eran salud, dinero y amor. Pero yo creo que teniendo salud, pues viene lo demás en consecuencia, viene el amor, porque hay que dar amor y hay que recibir amor también. Y dinero, pues bueno, teniendo salud trabaja uno y se obtiene ese dinero. Y en las cuestiones políticas, yo sí espero empezar a participar ya directamente en política, señora. ¡Yes! Porque ya es necesario, sí, precisamente por esto que estamos hablando, David, por muchas cosas, y alguien me hizo reflexionar y dije, tiene razón. Es bien padre. Nadie, a veces nos atrevemos a dar ese paso de participar en política porque no podemos, porque no tenemos tiempo, porque no le sabemos, por mil pretextos. Por comodidad. Y dejamos que sigan los mismos siempre ejerciendo o tratando de ejercer el poder, que generalmente no lo ejercen, sino que más bien se hacen negocios al amparo del poder. Y la idea es participar y cambiar ya esto, hacer mejoras en muchos sentidos en Río Verde que se pueden hacer con voluntad, queriendo hacerlos. Y la idea es conformar un equipo, gran equipo de ciudadanos, un gran equipo de gente que participe, darle prioridad a la participación ciudadana porque es importantísima. Y bueno, tratar de mejorar muchos aspectos de la seguridad,
de la economía del pueblo, en fin, una serie de cosas que hay necesidad de ir mejorando y que es obligación de nosotros, aparte de que no es que si quieras o no participar, yo creo que también es una obligación hacerlo para ver qué es lo que vamos a dejarle a nuestros hijos, qué municipio queremos dejarle a nuestros hijos, que siga el problemado, que les valga gorro a nuestros hijos también y que siga todo el mugrero que hay ahí alrededor del mercado, en fin, una serie de cosas que hay que ir arreglando poco a poco. Yo creo que es obligación de todos participar y ojalá y participar más, hablar menos quizá, pero participar más y hacer cosas y ojalá y se logre claro. Llegar a participar en la política. Pues yo creo que igual, o sea, lo primero que necesitamos es la salud. Es muy importante, sobre todo con nuestra familia, nuestros amigos, todas las personas alrededor. Hoy día que estamos viviendo esas circunstancias a nivel mundial tan terribles, pues yo quisiera que algún día se acabaran las guerras. Es una utopía a lo mejor, pero es muy difícil ver, sobre todo los niños sufriendo, tanta gente sufriendo por tonterías a veces que no creo que valga, por poder, por dinero, por esas cosas. Quisiera que tuviéramos más conciencia este año en cuestión ecológica. Ya vimos lo que está pasando en Australia, tremendo, ese incendio que ha devastado más o menos en proporción como si fueran 4 o 5 estados del centro del país, 480 millones de animalitos muertos, o sea, está terrible. Yo quisiera que tuviéramos más conciencia, más sentido común como ciudadanos, y nos respetáramos a los demás y respetáramos los derechos de los demás. Todo el mundo tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Eso de querer ser primero yo, después yo y al último yo, no aplica. Yo quisiera también que nosotros como empresas pudiéramos generar mejores oportunidades a todas las personas, empezando por nuestros trabajadores, que podamos mejorarles su nivel de vida gradualmente, mejorando sus sueldos, para que podamos hacer una cadena propositiva, un círculo virtuoso que va a desencadenar una mejor economía y al tener un mejor nivel de vida, yo creo que poco a poco se van a ir terminando la delincuencia y muchos otros problemas sociales que tenemos, pero tenemos esa la obligación también de nosotros hacerlo. Y pues bueno, que todo el mundo trate en la medida de lo posible ser feliz, que como dice Gabriel, tenemos que dar amor a los demás. Y si sonreímos y si no nos limitamos en ese aspecto, vamos a recibir también mucho amor nosotros. Decía José Mujica que nadie está tan jodido para no dar cuando menos una sonrisa. Entonces yo les deseo todo eso este año. Muchísimas gracias. Bueno, rápidamente leo, dice Fernando Isa de León, yo ya la recorrí, me imagino que es al distribuidor, sí, a los brazos, dice, yo ya la recorrí, señora Alejandra, la curva no es peligro, el peligro es la unión de los que vienen de la México y se unen la de Río Verde, no respetan el 1-1, está peor el asunto entonces, ¿eh? Que desembocan juntas, según me dice, es en donde ocurrieron choques ya. Es que tiene que pasar. Sí. La de México y entra la de Río Verde. Ajá. Entonces no respetan el 1-1. Se hacer también cola y eso. Entonces ahí ya diga también. Pues a lo mejor más señalización y a lo mejor bajar la velocidad, letreros de bajar la velocidad y pues infraccionar a la gente. Pues, gracias, Fernando. O como aquí, que ponen topes para todos. Como que, bueno, pues yo deseo ser más prudente este año. A veces la emoción de hacer las cosas, de correr, de llegar antes que nadie, de presentarle a usted la nota, nos hace cometer imprudencias que a veces lastiman a la gente. En el afán también de vender nuestros productos y servicios, porque aquí vivimos de algo, también a veces somos imprudentes, o yo soy imprudente. Yo deseo ser prudente, ser más prudente este año. Deseo fervientemente que Dios reine en mi casa, en la casa de mis amados hijos, de todos la gente que quiero y de toda la gente a la que yo debería de querer más. Deseo que ahí viva. Deseo que Dios nos bendiga con mucho trabajo. Deseo que mi equipo de trabajo, conformado por supuesto por Alejandro Salas, que es el alma de este programa, por Alejandro Álvarez, que es un invaluable también
un invaluable pilar de este programa, y por supuesto con el pues con la trayectoria que ya tiene, la experiencia de mi compañero Joel Alberto. Deseo que sigamos juntos, deseo que enfrentemos todo este trabajo, deseo que mi hijo Alejandro se consolide como conductor y como ojalá que pudiera ser un buen periodista, y que Aide, que es nuestra compañera, pues que también siga con nosotros. Deseo que a Rubén Islas le vaya mejor, que a Alfredo Fábregas, que a la empresa les vaya bien, a Telesistemas Potosinos, porque si les va bien, nos va bien a todos. Deseo que tengamos efectivamente salud, lo hemos dicho varias veces esta mañana aquí, o lo han dicho, teniendo salud lo demás viene por añadidura. Les deseo mucha salud, les deseo felicidad como usted la tenga conceptuada, pero sobre todo les deseo que tenga mucha paz en su corazón. Gracias por habernos acompañado. A nombre de quienes conformamos Grupo Informativo 21, yo soy Alejandra Sánchez, quien como siempre le dice gracias, muchas gracias por abrirme las puertas de su casa, que ya lo sabe, las de mi corazón están abiertas para usted. Sea feliz, que Dios me lo bendiga, feliz 2020 y que viva la familia.